Okay, welcome comrades for the afternoon session today. World Revolution and Socialism in One Country. La revolución mundial o el socialismo en un solo país. So after the defeat of revolutions in more advanced capitalist countries and Lenin's death. Luego de las sobre las revoluciones de los países avanzados, Lenin dijo. The bureaucracy in Russia was able to rise, and Stalin's reactionary and nationalist theory of socialism in one country. Con el surgimiento de la burocracia en la URSS se desarrolló la idea del socialismo en un solo país. Has been developed. And this theory is the exact opposite of the ideas of Marx, Engels, Lenin and Trotsky. Esto de hecho es lo opuesto completo de las ideas de Marx, Engels, Lenin y Trotsky. Who always had an internationalist perspective on revolution. Que siempre tuvieron una perspectiva internacionalista sobre la revolución. So our speaker will be Josh Holroyd. Entonces va a hablar Josh Holroyd. He's a leading comrade of the Revolutionary Communist International. Un camarada dirigente de la Internacional Comunista Revolucionaria. And he is also the editor of our theoretical magazine, the In Defense of Marxism magazine. También es el editor de la revista teórica En Defensa del Marxismo. And he will speak for around 1.5 hours, including translations. Va a hablar por 90 minutos, incluyendo la traducción. So if you just started watching from home, you will notice there will be some pauses during the speak. Si acabas de conectarte desde casa, te darás cuenta que estoy haciendo pausas al hablar. And this is because we are translating our sessions into several languages. Es porque estamos traduciendo todas las sesiones a diferentes idiomas. So I'm not going to take up more of your time and will ask Josh to No voy a tomar más de su tiempo y ahora viene Josh. Thank you. Gracias. Workers of the world, unite. Trabajadores del mundo unidos. So concludes the Communist Manifesto. Así the founding document of our movement. El manifiesto del Partido Comunista, el documento fundacional de nuestro movimiento. These words of Marx and Engels were nothing other than a rallying cry for world revolution. Estas palabras de Marx y Engels fueron un llamamiento a la revolución por parte de Marx. For which they tried to arm communists in 1848. Con el que intentó armar a los comunistas en 1848. This principle was also central to the ideas of Lenin and the Bolshevik Party. Este principio también fue esencial para las ideas de Lenin y el Partido Bolchevique. But roughly 100 years ago, pero aproximadamente 100 años, hace 100 años, in the autumn of 1924, en el otoño de 1924, Stalin presented his theory of socialism in one country. Stalin presentó su teoría del socialismo en un solo país. This represented a departure from Marxism. Esto representó una partida del marxismo. In favor of national prejudice and reformism. A favor de los prejuicios nacionales y el reformismo. And it laid the theoretical basis for some of the worst catastrophes ever endured by the world working class. Y sentó las bases teóricas para las peores traiciones que se enfrentaría la clase trabajadora a nivel mundial. Today, the USSR, from which this theory emanated, no Hoy, longer exists. La URSS, de donde surgió esta teoría, ya no existe. And many of the communist parties that inscribed it on their banner have disappeared from history. Y muchos de los partidos comunistas que estuvieron en su bandera ya no existen tampoco. But this theory continues to be raised in the communist movement today. Pero esta teoría sigue surgiendo en el movimiento comunista hoy. And it is an important issue for us to discuss. Y es un tema importante que tenemos que discutir. Because in the revolutionary epoch which we have entered, we must have the clearest ideas. Porque los eventos revolucionarios a los que hemos entrado es importante tener ideas claras.
in order for the World Socialist Revolution to be victorious. Para que sea exitosa la revolución mundial. I want to start with the question, what is internationalism? Voy a comenzar con la pregunta, ¿qué es el internacionalismo? Again, from the Communist Manifesto. De nuevo, del Manifiesto Comunista. The workers have no country. Los trabajadores no tienen país. What did Marx and Engels mean by this? ¿Qué decían Marx y Engels con esto? It wasn't simply a vague moral principle. No era solamente un principio moral vago. And it certainly didn't mean the brotherhood of nations that middle-class pacifists tended to talk about. Y tampoco significa la hermandad de las naciones que promueven los pacifistas de pequeña burguesía. In fact, the Communist Manifesto speaks explicitly about national differences and nation-states disappearing altogether. De hecho, el Manifiesto Comunista habla de manera explícita sobre las divisiones nacionales que desaparecerían. For them, communism and socialism was international or it was nothing. Para ellos, el comunismo, el socialismo era internacional o no era nada. And this reflected the international and interconnected nature of the capitalist system itself. Esto representaba el carácter interconectado e internacional del sistema capitalista en sí. And therefore the international nature of the class struggle. Y por ende, el carácter internacional de la lucha de clases. As I'm sure we can all see, capitalism is a global system. Estoy seguro todos podemos ver, el capitalismo es un sistema global. Every country is inextricably linked to and dominated by the world market. Todos los países están conectados y dominados por el mercado mundial. And through the world market, production itself has become global. Y a través del mercado mundial, la producción en sí se ha convertido en un fenómeno mundial. Factories in one part of the world produce commodities with more raw materials from another part. Fábricas en una parte del mundo producen mercancías con materia prima de otras partes del mundo. Using machinery imported from another part. Utilizando maquinaria importada de otro lugar del mundo. Even in 1848, Marx and Engels noted. Incluso en 1848, Marx y Engels notaron. In place of the old local and national seclusion and self-sufficiency. En lugar de la antigua y local autosuficiencia. We have intercourse in every direction. Tenemos interconexiones en todas direcciones. Universal interdependence of nations. La interdependencia universal de las naciones. Since then, what Marx and Engels identified has been developed to the highest degree under imperialism. Desde entonces, lo que identificaron Marx y Engels se ha llevado al nivel más alto con el imperialismo. Single companies like Amazon or big car companies like Nissan span the entire globe. Compañías individuales como Amazon o compañías de vehículos como Nissan se han llevado a todas partes del mundo. Exploiting workers and resources on every continent. Explotando a los trabajadores y las materias primas en todas partes del mundo. And entire industries can be transported from one part of the world to the other just to exploit cheap labor and make higher profits. Y todas las industrias en su totalidad se pueden llevar de una parte del mundo a otras para explotar la mano de obra barata y para incrementar las ganancias. And the struggle of workers in one country is necessarily linked to the struggle of workers in other countries. Y esto significa que la lucha de los trabajadores en un país está necesariamente vinculada con la lucha de los países de los otros países. For instance, we've often seen in the advanced capitalist countries when workers fight for better wages and conditions. Por ejemplo, vemos que en los países avanzados, capitalistas avanzados, cuando los trabajadores luchan por mejores condiciones y mejores salarios, their employers will sometimes threaten that they'll just move their workplace, their factory, to a totally different country. Los patronos solo los amenazan que pueden mover toda la compañía a otro país donde pueden explotar la mano de obra barata. Only solidarity and common struggle between the workers can defeat the capitalist class. Solo la solidaridad y la lucha común de los trabajadores puede deshacerse del capitalismo. And that applies to both the advanced imperialist countries and the countries that are dominated by imperialism. Y esto aplica a ambos, los países imperialistas y los países que están dominados por el imperialismo. Engels pointed out a long time ago that a working class that supports the domination of another nation forges its own chains.
Engels señaló hace mucho tiempo que la clase trabajadora que apoya la dominación de otra nación solo está reforzando sus propias cadenas. And from this fact stems the need for internationalism. Y de este hecho surge la necesidad del internacionalismo. Not just as a nice idea, but as an objective necessity for the working class. No solo como una buena idea, sino también como la necesidad objetiva de la clase trabajadora. And I found a quote from Lenin which I think sums up his attitude to this question. Y encontré una cita de Lenin que creo que resume su actitud al respecto. He writes, "I must argue not from the point of view of my country." Yo debo argumentar, no desde el punto de vista de mi país. "For that is the argument of a wretched." Porque ese es el argumento de los torcidos. "Stupid." Estúpidos. "Petty bourgeois nationalist." Nacionalistas pequeño burgueses. "Who does not realize that he is only a plaything in the hands of the imperialist bourgeoisie." Que no se dan cuenta que son solo un juguete en las manos de los de la burguesía imperialista. "But from the point of view of my share in the preparation, in the propaganda, and in the acceleration of the world proletarian revolution." Sino del punto de vista de la parte que yo tengo en la parte en la preparación, la propaganda y la aceleración de la revolución proletaria mundial. He adds, "That is what internationalism means." Esto es lo que significa el internacionalismo. "And that is the duty of the internationalist, the revolutionary worker, the genuine socialist." Del internacionalista, de los trabajadores revolucionarios y de los socialistas genuinos. "But what does the international struggle of the working class mean in, you know, the international revolutionary struggle of the working class mean in practice?" ¿Y qué significa en la práctica la lucha de la clase trabajadora a nivel mundial? "Do we mean we prepare for the workers of every single country to take power at once?" ¿Significa que preparamos que todos los países, que todos los trabajadores de todos los países se preparen para el poder al mismo tiempo? I think we have to rule that out as, if not completely impossible, at least very, very unlikely. Vamos a tener que descartar esto porque si no es imposible, va a ser muy, muy, muy difícil. So how can the world revolution take place? Entonces, ¿cómo puede suceder una revolución mundial? Now, one of the central contradictions of the entire capitalist system is between the productive forces unleashed by capitalism. Una de las contradicciones centrales del sistema capitalista es entre las fuerzas productivas que produce el capitalismo. And these are international, global in character, as I briefly described. Que tienen un carácter internacional, global, como yo ya mencioné. And the conflict between these and the narrow limits of the capitalist nation state, which continues to exist. Conflicto entre estos y los límites del pequeño estado-nación burgués. Each capitalist class has its own state and its own national market. Cada clase capitalista tiene su propio estado y su propio mercado nacional. Which it jealously defends against its rivals. Que lo protege celosamente de sus otros rivales. And this places an objective limit to the further development, the unleashing of the potential of the productive forces that even exist today. Le da un límite objetivo al potencial que tienen las fuerzas productivas de hoy. But these nation states still exist. Pero estos estados-naciones aún existen. And the presence of these nation states, each with their own class struggles in their own conditions of development, different levels of development. Y su existencia, que cada uno tiene su propio nivel de producción. Means that the workers will almost certainly not conquer power in all countries at once, but first in a single country. Que los países no van a llegar al poder a todos los países al mismo tiempo, sino primero en un solo país. And Marx and Engels in the Communist Manifesto, having said the workers have no country, say the following. Y Marx y Engels, luego de decir en el Manifiesto Comunista que los trabajadores no tienen país, dijeron lo siguiente. The struggle of the proletariat with the bourgeoisie is at first a national struggle. La lucha del proletariado contra la burguesía primero es una lucha nacional. Because of course the workers, this is not Marx and Engels, this is me now, because the workers are of course living and fighting within, you know, against and within the confines of the bourgeois nation state. Y esto lo digo yo, no lo dicen Marx y Engels porque estoy explicando la cita. Pero porque los trabajadores están llevando a cabo una lucha en su país. Marx and Engels continue, the proletariat of each country must of course, first of all, settle matters with its own bourgeoisie.
Pero ellos continúan que el proletariado de cada país primero tiene que ajustar las cuentas con la burguesía de su propio país. And Marx called the class rule, the settling of accounts, if you like, and the setting up of the class rule of the working class, the dictatorship of the proletariat. Y entonces este ajuste de cuentas, Marx le llamó la dictadura del proletariado. And he said this was the revolutionary political transition between capitalism. Y él dijo que esto sería la transición revolucionaria del capitalismo. And what he called the first phase of communist society, which is often called socialism. A lo que él llamó la primera etapa de la sociedad comunista, que se conoce como socialismo. But having defeated and expropriated their own bourgeoisie, pero al haber derrotado y expropiado a su propia burguesía, what does this revolutionary transitional state do? ¿Qué hace esta etapa de transición revolucionaria? Marx answers the following. Marx responde lo siguiente. And I apologize for, this is quite a long quote, but I make no apologies for quoting Marx. Y perdón, la cita es larga, pero no me voy a disculpar por citar a Marx. This is from 1850. Es de 1850. While the democratic petty bourgeois wished to bring the revolution to a conclusion as quickly as possible, mientras la pequeña burguesía democrática desea acabar con la revolución lo antes posible, it is our interest and our task to make the revolution permanent. Es en nuestro interés y nuestra tarea mantener a la revolución permanente. Until all more or less possessing classes have been forced out of their position of dominance. Hasta que más o menos todas las clases con propiedad hayan sido expulsadas de su posición de dominio. Until the proletariat has conquered state power. Hasta que el proletariado haya conquistado el poder del Estado. And the association of proletarians, not only in one country, but in all the dominant countries of the world. Y la asociación de los proletarios, no solo en un solo país, sino en todos los países dominantes del mundo. Has advanced so far that competition among the proletarians of these countries has ceased. Ha avanzado tanto que la competencia entre los proletarios de esos países se haya acabado. And that at least the decisive productive forces are concentrated in the hands of the proletarians. Y que por lo menos las fuerzas productivas decisivas estén concentradas en las manos de los proletarios. The reason for this is not only to break the inevitable blockade and military intervention of the hostile capitalist powers. La razón no es solamente para romper con los bloqueos inevitables y la intervención militar inevitable por parte de los países capitalistas hostiles. But even more important. Aún más importante. That the building of even the first stage of communism, so socialism. Que la construcción incluso en la primera etapa del comunismo, entonces el socialismo, requires the most advanced productive forces developed under capitalism. Requiere las fuerzas productivas más avanzadas que se han desarrollado bajo el capitalismo. In order to harmoniously plan production to meet the needs of all of society. Para poder planificar la economía y la producción para llegar a las necesidades de la sociedad. And what I've just quoted from Marx was exactly the program of Lenin and the Bolshevik Party. Y lo que yo cité de Marx es exactamente el programa de Lenin y los bolcheviques. As it happened, in 1917, the socialist revolution broke out not just in one country. Como sucedió en 1917, la revolución socialista no se dio solamente en un solo país. But in the most economically backward country in Europe. Sino el país más atrasado económicamente de toda Europa. The capitalist system broke at its weakest link. El sistema capitalista se rompió en el eslabón más débil. So could socialism be built in Russia? ¿Se pudo haber construido el socialismo en Rusia? Which was a semi-feudal country even before the war. Que era un país semi-feudal incluso antes de la guerra. But now had been devastated by the First World War as well. Pero ahora había sido devastado por la Primera Guerra Mundial también. Lenin made himself clear on this on many occasions. Lenin se comunicó muy claro sobre esto en varias ocasiones. That this was impossible. Que esto era imposible. Lenin explained the goal of the Russian Revolution was not to set up a single isolated socialist state in Russia. Lenin explicó que el objetivo de la Revolución Rusa no era construir un país autosuficiente, socialista, aislado, sino la primera etapa de una revolución socialista mundial.
To give one example, he says, we are far from having completed even the transitional period from capitalism to socialism. En un ejemplo dijo, estamos muy lejos de siquiera haber completado la etapa de transición de periodo del capitalismo al socialismo. And he adds, we have never cherished the hope that we could finish it without the aid of the international proletariat. Y nunca hemos tenido las esperanzas de que podemos completarla sin la ayuda del proletariado internacional. And on another occasion, in 1921, he said, en otra ocasión, 1921, dijo, it is the absolute truth that without a German revolution, we are doomed. Es la verdad absoluta que sin una revolución en Alemania, estamos perdidos. And it was in this spirit that the Communist International was founded in 1919. Y es con este espíritu que se fundó la Internacional Comunista de 1919. Again, not just as a meeting for communists around the world, but as an instrument of world socialist revolution. Sí, no era para que se reunieran los comunistas, sino era para un instrumento de la revolución socialista mundial. A world party of socialist revolution, if you like. Un partido mundial de la revolución socialista, si lo quieren poner así. And the Leninist position that I just described was repeated Lenin, by Stalin at the beginning of 1924. La posición de Lenin que yo describí la repitió Stalin hasta inicios de 1924. After Lenin's death, Stalin gave a series of lectures called The Foundations of Leninism. Tras la muerte de Lenin, Stalin dio una serie de discursos que se llaman las fundaciones del leninismo, que publicó como un panfleto. And in this pamphlet we find, en este panfleto encontramos, can the final victory of socialism in one country be attained without the joint efforts of the proletariat of several advanced countries? ¿Puede la victoria final del socialismo en un solo país ser posible sin los esfuerzos unidos del proletariado de países avanzados? No, this is impossible. No, es imposible. But within a few months, that pamphlet was withdrawn from circulation by Stalin himself. Pero después de unos meses, este mismo panfleto se quitó de circulación por el mismo Stalin. So to be fair, he didn't just censor everyone else, he also censored himself. Entonces, para ser justos, no solo censuró a los demás, sino también se censuró a sí mismo. In the autumn of the same year, a new version of the pamphlet was released. Otoño del mismo año, se publicó una nueva edición de este panfleto. Which in the same section says the following. Que en la misma sección dice lo siguiente. After consolidating its power and leading the peasantry in its wake, the proletariat of the victorious country can and must build a socialist society. Tras la consolidación de su poder y llevar consigo al campesinado, el proletariado de un victorioso país debe construir la sociedad socialista. This might seem like only a small change on the face of it. Esto puede parecer un cambio superficial. But it marks a fundamental shift from the revolutionary internationalism of Marx, Engels, Lenin. Pero marca un giro fundamental del internacionalismo revolucionario de Marx, Engels y Lenin. And it's not an accident that Stalin presented this idea after Lenin's death. No es un accidente que esta idea la presentó Stalin tras la muerte de Lenin. Because Lenin would never have tolerated it in the ranks of the Bolshevik Party. Porque Lenin jamás hubiera soportado esto en las filas de los bolcheviques. The priority of the leadership of the Soviet Union had been shifted. La prioridad de los dirigentes de la URSS había cambiado. Towards building socialism by themselves rather than spreading the world revolution. A construir el socialismo por sí solos y no expandir la revolución. And this just wasn't sort of a random mistake on Stalin's point. This idea apart, it didn't come from nowhere, this idea. Y esta idea no vino de manera espontánea por sí sola. The different ideas that gain prominence in society reflect material and particularly class pressures. Las ideas predominantes de una sociedad reflejan las condiciones materiales de la sociedad. The Russian Revolution of 1917 was followed by a wave of revolutions in a number of European countries. La Revolución Rusa de 1917 le siguió una oleada de revoluciones en diferentes países europeos. In Austria, in Germany, in Hungary.
Austria, Bulgaria, Alemania, Hungría, Bulgaria, a revolutionary movement in Italy. Un movimiento de masas enormes en Italia. And many other European countries were on the verge of revolution. Y muchos otros países europeos estaban a punto de la revolución. But in all of these countries, the ruling class and the social democratic parties. Pero en todos estos países, la clase dominante y los partidos socialdemócratas had succeeded in either crushing the revolutionary movement or diverting it into safer channels. Habían logrado derrotar la revolución o descarrilarla a diferentes canales. And the failure of the German Communist Party to launch a successful insurrection in the autumn of 1923. El fracaso del Partido Comunista Alemán de lanzar una insurrección exitosa en el otoño de 1923 brought this period of revolutionary advance to an end. Fue el sello final en este periodo revolucionario. Capitalism has succeeded in stabilizing itself temporarily. El capitalismo tuvo éxito en estabilizarse por un momento. And hence the world revolution was delayed. Y por eso se atrasó la revolución mundial. Crucially, the USSR remained isolated. Pero aún más importante, la URSS se mantuvo aislada. However, the imperialist powers weren't able to destroy, crush the USSR at this time. Pero los países imperialistas no pudieron destruir la URSS. Because their own internal crises and powerful movements of the working class prevented them from doing so. Porque sus propias crisis internas y los movimientos poderosos de la clase trabajadora les impidieron aplastar a la URSS. And this created a temporary and inherently unstable equilibrium in the middle of the 20s. Creó un equilibrio, aunque inestable, en la década de los 20s. At the same time, within the Soviet Union, the state had shifted from direct requisitions of grain from the peasantry and war communism. Y de hecho, el Estado había pasado de las requisiciones directas del grano. To making concessions to the market and encouraging peasants to produce a surplus to sell. A darle concesiones al mercado para poder acelerar la producción. Lenin explained that this was a retreat. Lenin explica que esto fue un retiro. But a necessary one in order to preserve the worker state until the world revolution rises up again. Necesario para preservar el Estado obrero hasta que la clase trabajadora a nivel internacional se levantara de nuevo. But the economic recovery that was taking place was developing a larger layer of middle class and bureaucrats within the state. Pero la recuperación económica que estaba sucediendo también produjo una gran capa de clase media y una burocracia. It was strengthening wealthier layers of the peasantry, who obviously had more surplus to sell. Estaba enriqueciendo a los aspectos más grandes del campesinado, porque estaban vendiendo más grano. But the workers, who were the ruling class in the dictatorship of the proletariat, porque los trabajadores, que eran la clase dominante en el dictadura del proletariado, by war, revolution, civil war, estaban famine, exhaustos por la guerra civil, la hambruna. And were elbowed out of the way by these better off middle class petty bourgeois layers in the Soviets themselves. Y se les empujó hacia un lado por estas mismas personas de clase media de dentro del Estado obrero. And the pressure of these petty bourgeois layers was reflected in the Communist Party, in the leadership. Y la presión de estas capas de pequeña burguesía se reflejó en el mismo Partido Comunista. And it expressed itself in the worship of gradual, peaceful development towards socialism. Y se expresó con esta adoración al progreso gradual del socialismo. This was epitomized by the phrase of Nikolai Bukharin. Esto lo resume una frase de Bukharin. Socialism at a tortoise pace. Socialismo al paso de tortuga. Rather than world revolution, exporting the revolution. En lugar de una revolución mundial y exportar la revolución. Which necessarily entails further
conflict and disruption both internally and externally. Que necesita más conflictos, ambos internos y externos. Both the domestic and foreign policy of the Soviet Union adapted itself. La política externa e interna de la URSS and empirically started to follow the path of least resistance. Y empezó a seguir el camino de la resistencia de manera empírica. Hold off imperialist intervention through diplomacy and vague pressure from the workers in those countries, not the seizure of power. Detener las invasiones imperialistas a través de la diplomacia y tener la vaga idea de la presión de los trabajadores en los otros países imperialistas, pero no la lucha por el poder. And promote and encourage the accumulation of private wealth by the peasantry. Y promover la acumulación de la propiedad privada por parte del campesinado. All of a sudden, this retreat was presented as a step towards socialism. De la nada, este retiro fue presentado como un paso hacia el socialismo. And part of the reason for that is that the Stalin faction of the Communist Party of the Soviet Union. Y parte de esto fue porque esta camarilla de Stalin del Partido Comunista was also under pressure from the left opposition led by Leon Trotsky. También estaba bajo presión de la oposición de izquierdas que estaba dirigiendo Trotsky. Who continued to defend the Leninist line. Que continuaban defendiendo la línea de Lenin. And so to protect themselves, this developing bureaucracy in the Soviet Entonces, Union. Para protegerse está el desarrollo de la burocracia en la URSS. Presented their own interests as the interests of building socialism for all in the Soviet Union. Donde presentaron sus propios intereses como el interés de construir el socialismo para todos en And la at the URSS. Same time, the ideas of Lenin were denounced as Trotskyism. Al mismo tiempo, las ideas de Lenin se denunciaron como el trotskismo. All of a sudden, it was announced that the USSR had the material prerequisites for the building of socialism. Entonces, de la nada, fue anunciado que la URSS tenía todas las bases materiales para la construcción del socialismo. At a time when its economy was extremely backward compared to the West. En un punto en el que su economía estaba demasiado atrasada a comparación de Occidente. And in addition to gradualness, this petty bourgeois pressure on the party. Y además del proceso gradual, esta capa de pequeña burguesía en el partido. Reflected itself also in an increasing nationalist sentiment. Se reflejó también en los sentimientos nacionalistas que estaban incrementando. The idea, we don't need foreigners to help us. We Russians can build socialism ourselves. We're special. La idea de nosotros no necesitamos a nadie. Nosotros, los rusos, podemos construir el socialismo. Somos especiales. And perhaps surprisingly, you might think, this messianic nationalist prejudice. Y tal vez es sorprendente pensar que este nacionalismo found its counterpart in the infamous theory of two stages everywhere else in the world. Encontró su contrapeso con la teoría etapista en todos los otros países. In 1925, a huge revolution erupted in China. En 1925 hizo erupción una gran revolución en China. One of the main demands of this movement was national unification and eviction of foreign imperialism. Una de las consignas principales de esta revolución era la unificación nacional y expulsar las fuerzas imperialistas. And the working class of China was tiny compared to the peasantry. Y la clase trabajadora de China era pequeñísima a comparación del campesinado. But you could have said the same thing about the Russian working class in 1917. Pero podrías decir lo mismo de la clase trabajadora en Rusia de 1917. Which began not as an explicit socialist revolution, but as a democratic revolution against Tsarism and against the war. Que comenzó no como una revolución socialista, sino como una revolución democrática en contra del tsarismo y por un fin a la guerra. But according to the Soviet bureaucracy, China was not ready for the socialist revolution. Pero según la burocracia soviética, China no estaba lista para el socialismo. It had first to carry out its national democratic revolution, Primero, such as reunification. Debía llevar a cabo esta revolución nacional democrática. And the workers would have to ally themselves with the peasantry. Y los trabajadores tendrían que
aliarse con el campesinado. Sí, es verdad, el campesinado, si es la mayoría del país, los obreros van a tener que unirse con ellos. What is the nature of this alliance? Si no, se les va a aplazar. Pero ¿cuál es la naturaleza de esta alianza? In Russia, the working class, led by a revolutionary party, en Rusia, la clase obrera dirigida por un partido succeeded in winning the peasantry to the banner of socialism. Tuvo éxito en ganarse al campesinado bajo la bandera del socialismo. In China, the Chinese Communist Party, en China, el Partido Comunista Chino, was forced by the Communist International, le forzó la Internacional Comunista, to enter into an alliance with a bourgeois nationalist party, a entrar en una alianza con un partido nacionalista burgués, the Kuomintang, el Kuomintang, which had it had a mass membership amongst the peasantry, que tenía una gran membresía dentro del campesinado. And so, Stalin and others supporting this theory claimed it's therefore a peasant party. Entonces, Stalin y todos los que apoyaban esta teoría declararon que era un partido campesino. But at all times, its leadership represented the degenerate, weak Chinese bourgeoisie and landowning classes. Pero en todo momento sus dirigentes representaban los intereses de una débil burguesía nacional china. They represented the same class interests as Kerensky and Kornilov in Russia. Ellos representaban los mismos intereses de Kerensky y Kornilov en Rusia. And the proof of that occurred in 1927. Y la prueba fue en 1927. When Chiang Kai-shek, the leader of the Kuomintang, en que Chiang Kai-shek, el dirigente del Kuomintang, massacred thousands of communists. Masacró a miles de comunistas. The communists then allied with a left split from the Kuomintang. Entonces los comunistas se aliaron con una sección de izquierdas del Kuomintang, who then massacred even more communists. Que luego masacraron aún más comunistas. Now one might ask, does that mean that the Russian Revolution wasn't ready for socialism in 1917? Entonces uno se pregunta, ¿eso significa que Rusia no estaba lista para la revolución en 1917? This was the argument the Russian Mensheviks made against the seizure of power. Ese fue el argumento de los mencheviques contra la toma de poder. And in the end, the Comintern was putting forward a similar line in China. Y al final, la Comintern tenía una postura similar respecto a China. How can we wrap our heads around this seemingly absurd contradiction? ¿Cómo podemos comprender esta contradicción tan absurda? They are unified by the method and the mentality of the Stalinist bureaucracy. Les unía el método y la mentalidad de la burocracia stalinista. An incredibly narrow empiricism. Y un empiricismo tan estrecho. Something Trotsky describes as the worship of the accomplished fact. Algo que Trotsky describió como la adulación del hecho consumado. I mean, by the time Stalin came to power, the socialist revolution had already taken place in Russia. Para el momento que llegó Stalin al poder, ya había llevado a cabo la revolución socialista en Rusia. It was a fact. Y fue un hecho. Therefore, the socialist revolution was possible in Russia. Entonces, la revolución rusa era posible en Rusia. However, the socialist revolution had not yet taken place in China. Pero la revolución socialista aún no había sucedido en China. Which I also accept as a fact. Que también acepto como un hecho. Therefore, the socialist revolution in China could not take place. Entonces, la revolución socialista en China no podía suceder. Because it hadn't already happened. Porque aún no había pasado. And this blind method led to mistake after mistake after mistake. Y este método tan ciego llevó a error tras error tras error. So in fact, this was an abandonment not just of the internationalist program, but of the Marxist philosophical method itself, of Marxism. Entonces, esto no fue solamente un abandono de la posición del partido original, sino también un abandono total del marxismo y su método. Their method was, the world revolution has been pushed back, therefore we will build socialism without it. World revolution is abandoned. Su método fue, bueno, la revolución socialista mundial ha sido atrasada, entonces vamos a construir sin ella. The reintroduction of the market
has increased production, therefore we will build socialism through the market. La reintroducción del mercado ha incrementado la producción, entonces vamos a reintroducir el mercado. And this policy of building socialism through the market. Y esta política de la construcción del socialismo a través del mercado led to another crisis. Llevó a otra crisis. From 1927, the wealthy peasants that Stalin and Bukharin had been encouraging to enrich themselves. En 1927, el campesinado enriquecido que Stalin y Bukharin habían alentado made it clear that they had much more of an interest in further developing the market towards capitalism than submitting to a socialist planned economy. Dejaron claro que tenían más interés en reintroducir el capitalismo a través del mercado que el They started to withhold their products. Seguir las órdenes de un régimen socialista. And the blind bureaucracy just turned 180 degrees. Y entonces la burocracia ciega dio un giro de 180 grados. From socialism at a tortoise pace. De socialismo a paso de tortuga. To the forced collectivization of the land. A la colectivización forzada de la tierra. And the liquidation of the kulaks, the wealthy peasants, as a class. Y la liquidación de los kulaks, que son estos campesinos enriquecidos, como una clase. And from an extremely timid and gradual industrial policy. Y después de una política industrial tímida y gradual. The Stalinist bureaucracy set the goal of achieving the 5-year plan in 4 years. La burocracia stalinista se dio la meta de completar el plan de 5 años en 4 años. But this raises another question. Pero hay otra pregunta. If almost all the land was collectivized, si toda la tierra, casi toda la tierra, estaba colectivizada, did this not mark a turning point? Where you could speak of socialism being built in the Soviet Union. ¿Acaso esto no marcó un punto de inflexión donde se podía hablar de la construcción del socialismo dentro de la URSS? And I think to answer this, we have to ask the question, what is socialism? Y entonces para responder a esto debemos preguntarnos qué es socialismo. As I said, it's the name commonly given to what Marx called the first phase of communism. Como dije, es lo que Marx llamó a la primera etapa de la construcción del comunismo. The most basic principle of which is the abolition of private property. El principio básico del socialismo es la abolición de la propiedad privada. And Lenin gives a very brief description of socialism in State and Revolution, his masterpiece. Y Lenin le da una pequeña descripción en su obra maestra Estado y Revolución. The means of production belong to the whole of society. Las fuerzas de producción le pertenecen a toda la sociedad. Every member of society. Todos los miembros de la sociedad performing a certain part of the socially necessary work tienen parte de el trabajo socialmente necesario receives from the public store of consumer goods a corresponding quantity of products y recibe de la tienda pública mercancías y consumos que corresponden con la calidad de sus productos. Remember that this is a communist society that has only just come into being out of capitalism. Recuerden, esta es la sociedad que acaba de recién salir del capitalismo. It cannot produce the abundance required for people to take whatever they need no and whatever they want. No puede producir la abundancia de que la gente tome lo que sea que quiera. And until that period, what Marx calls the highest age of communism arrives. Y hasta ese periodo es lo que se luego se llama Lenin writes that the socialists demand the strictest control by society. Dice, la demanda socialista necesita el control más estricto de la sociedad and by the state y del Estado over the measure of labor and the measure of consumption. Sobre la medida del trabajo y la medida del consumo. But, and I think this is a crucial line in State and Revolution. Pero, y creo que esta es una línea crucial en Estado y Revolución. But this control must be exercised not by a state of bureaucrats. Este control debe ejercerse no por un estado de burócratas. But by a state of armed workers. Sino por un estado de trabajadores armados. So strict control Entonces, is the democratic and rational control over the wealth of society by the whole of the working class. Es la planificación racional de la economía por parte de la democracia de los trabajadores. Now, Stalin didn't immediately declare that the Soviet Union had become socialist in 1924. Stalin no declaró a la Unión Soviética como socialista en 1924. He acknowledged then that it was a transitional state, as Lenin described it as.
ahí reconoció que estaba en una etapa de transición, como explicó Trotsky. But in 1935, the Seventh Congress of the Communist International declared. Pero en agosto de 1935, en el séptimo congreso de la Comintern, declaró the final and irrevocable triumph of socialism had arrived. Que el triunfo final del socialismo había llegado. In 1936, en 1936, Molotov, who was the president of the Council of People's Commissars, the government in the Soviet Union, Molotov, que era el presidente del Consejo de la Comisaría del Pueblo, o sea, el gobierno, he said that they had solved the problem of the liquidation of classes. Dijo incluso que se había resuelto el problema de la liquidación de clases. In other words, the Soviet Union was a classless society. Entonces dijo que la URSS era una sociedad sin clases. Because legally speaking, almost all of the land and all of industry was owned by the state. Porque en términos legales, casi toda la tierra y casi todas las industrias eran propiedad del Estado. And this was also written into the Constitution in 1936. Esto también se escribió en la Constitución de 1936. But is the abolition of private property simply a legal question? Pero ¿es abolir la propiedad privada simplemente una cuestión legal? If we take power and decree that all of the means of production are nationalized under the hands of the working class. Si tomamos el poder y decretamos que todos los medios de producción están en las manos de los trabajadores, que es de hecho nuestro objetivo. What happens if the material prerequisites, the level of production? ¿Qué pasa si los prerequisitos materiales, el nivel de producción, is not high enough to make private property and commodity production redundant? No es suficientemente avanzado para hacer la producción de mercancías redundante. Marx says that in conditions of scarcity, all redundante. The old crap, all the old scheisse, returns. Marx dijo que entonces toda la basura de antes regresa. So in 1936, when socialism had been irrevocably achieved, entonces, as in, you can't go back. 1936, cuando toda la tierra estaba oficialmente colectivizada y ya no se podía ir atrás. 90% of farms in the Soviet Union were collectivized. Sí, 90% de la tierra estaba colectivizada. At this time, 2/3 of the population of the Soviet Union still lived on the land in the countryside. En este momento, 2/3 de la población de Rusia aún vivía en el campo. And despite collectivization, the majority of those peasants continued to grow their products on small personal plots of land. Y a pesar de la colectivización de la tierra, los campesinos seguían cultivando en pequeños pedazos de tierra personales. There was a minority of peasants who only had personal plots. Había una minoría de campesinos que tenían terrenos personales. But then a significant layer of peasants on the collectivized farms also had their own personal plots. Pero también estaba una capa significativa de los campesinos que también tenía terrenos personales que era parte de la tierra nacionalizada. The reason was this, that they needed to do this to produce their means of subsistence. Y la razón es que debían continuar esto para sostenerse. Because the productivity of the collectivized and state farms wasn't high enough to do that. Porque la productividad de la tierra colectivizada no era suficientemente alta para mantener al país. If you nationalize all the agricultural land in Britain today, si tú nacionalizas toda la tierra de agricultura de Gran Bretaña hoy, you'd be nationalizing gigantic industrial farms worked by workers. Estarías nacionalizando granjas que trabajan trabajadores que están industrializadas, que están muy avanzadas. When they nationalized, collectivized almost all the land in the Soviet Union, cuando nacionalizaron y colectivizaron toda la tierra en la URSS, they were nationalizing land worked with wooden plows using similar techniques from the Middle Ages. Estaban nacionalizando tierra que se trabajaba con herramientas de madera, casi igual a la época feudal. And socialist production, either in industry or the land, is impossible without a high level of development of the means of production and technique. Y la producción socialista es imposible sin niveles altos de tecnología y de técnica. And that can't just be written out of existence like a constitution. Y esto no se puede declarar fuera de la existencia como con una constitución. But what about in industry and the planned economy? ¿Y qué pasa con la industria y la economía planificada? Centralized economic plan is an essential part of the building of socialism. La economía planificada centralmente es esencial para la construcción del socialismo. And in the USSR, starting from a low level, industrial development made enormous progress under the first 2 to 5 year plans. Y en la URSS, comenzando de un nivel tan bajo, el planificar la economía hizo que
la industria creciera a un nivel enorme. The economy grew by about 62 to 72% between 1928 and 1937. La economía creció entre 62 y 72% desde 1928 a 1937. But no economic plan, however good, can magically create tools, raw materials and technique out of nothing. Pero ningún plan económico puede crear mágicamente materia prima, herramientas, maquinaria y técnica de la nada. And so despite the impressive achievements of the first five-year plans, entonces, a pesar de los impresionantes logros de los el plan de los primeros 5 años, there remain many areas of the Soviet economy where the low productivity of labor, muchas áreas de la economía soviética con un nivel de productividad baja, meant that the plan simply could not produce enough goods of a sufficient quantity to meet the needs of the working class. Significó que no se podían producir suficientes mercancías para cumplir las necesidades de la clase trabajadora. And by needs, I don't mean superabundance, like every imaginable need. I mean the basic needs. Y con necesidades no me refiero a la superabundancia y cualquier cosa. Me refiero a las necesidades más básicas, which is the point of socialism to meet. Que es el punto del socialismo, poder proveer estas cosas. So just give one statistic. Para dar una estadística. On average, en promedio, there was one shoe per person in the Soviet Union in 1935. Había un zapato por persona en Rusia en 1936. Not one pair of shoes, one single shoe. No es un par de zapatos, es un zapato. The people in the upper levels of the bureaucracy had several pairs of shoes. La gente en la cima de la burocracia tenía muchos pares de zapatos. So, statistically speaking, there were still people walking around barefoot in a land where socialism had been irrevocably achieved. Estadísticamente, tenías personas caminando en el campo descalzas en una tierra donde legalmente se había logrado el socialismo. A Soviet professor of chemistry called Bach. Un profesor soviético de química, Bach, described the bread that was being consumed by the masses rather than by the elite. Describió el pan que comían las masas, no las élites. As intolerably bad. Intolerablemente malo. This is another example of what Marx says, that in conditions of scarcity, all the old crap revives. Este es otro ejemplo de lo que Marx dijo, que en periodos de escasez toda la basura vuelve. This is why he explained that in order to establish communism, the highest possible level of development that's been acquired under capitalism is essential. Por eso es que decimos que para establecer el socialismo necesitamos el nivel más alto de producción bajo el capitalismo. And the high level of development under capitalism is precisely down to its international character. Y un nivel alto de la producción capitalista se ha logrado en base al carácter internacional. So in these conditions of scarcity, theft of consumer products and black markets became a common phenomenon. Bajo estas condiciones de escasez, el robo y el mercado negro se convirtieron parte de la normalidad. So what is this except the laws of the market beginning to assert themselves when the market had been formally abolished? ¿Y qué es esto sino las leyes del mercado implantándose si el mercado ya había sido abolido? This led to extreme inequality. Esta escasez llevó a una desigualdad enorme. Because remember, this scarce product was not being distributed by a state of armed workers, but by a state of bureaucrats. Porque la escasez del producto no era para un estado obrero, sino era part of the material basis of the bureaucracy was precisely the scarcity and inequality that existed within the Soviet Union. La base de esta burocracia era exactamente esta escasez que existía dentro de la URSS. Which then dialectically the bureaucracy intensified. Que de manera dialéctica la burocracia entonces intensificó. Trotsky gives an interesting analogy of a bread line, people queuing up for bread. Trotsky da el ejemplo de una filas por pan. He says that when a long bread line develops, a policeman or someone is required to make sure the line is in order. Everybody waits their turn. Que cuando la fila es muy larga, se necesita un policía para asegurarse que la fila esté en orden. But the policeman always makes sure to eat first, doesn't he? Pero el policía siempre tiene que asegurarse de comer primero.
And another example of all the old crap reviving. Otro ejemplo de toda la basura reviviendo. Under the Constitution of the Soviet Union, the exploitation of man by man was abolished. Bajo completely. La Constitución de la URSS, la explotación de un hombre a otro se abolió completamente. But at least 5% of whole households in the Soviet Union had servants, household servants. Pero al menos 5% de las viviendas en Rusia tenían sirvientes. The wealthiest Soviet citizens actually complained that the housing plan didn't provide them with enough rooms for their servants. De hecho, los soviéticos más ricos se quejaban que la planificación de la vivienda no tenía, le daba casas sin suficientes habitaciones para los sirvientes. There was a phenomenon of what was called millionaire collectives, agricultural collectives, in the countryside. Se dio este fenómeno de los colectivos millonarios en el campo. Which even unofficially let tenants, let parts of land to tenants in return for rent. Que de hecho rentaban tierra a cambio de renta. Alquilaban la tierra. In all of these phenomena, the embryo of a potential capitalist restoration. Entonces vemos con todos estos fenómenos el embrión under the surface of socialist relations that were in principle but not established entirely in fact. Bajo la superficie de las relaciones que formalmente se llamaban socialistas, pero de hecho no lo eran. The point is that the nationalized planned economy, although essential for the construction of socialism, is not identical to it. El punto es que la economía planificada, aunque es esencial de la construcción del socialismo, no es idéntica a él. It is only the foundation. Es solamente la fundación. In 1921, in fact several times, Lenin described the Soviet Union as a transitional regime. En 1921, Lenin describió la URSS como un régimen de transición. Which was called socialism because it was striving towards socialism. Que se llamaba socialista porque estaba en camino al socialismo, no porque ya lo era. And the very nature of a transitional regime is it can move forwards towards socialism or backwards towards capitalism. Y la naturaleza de un régimen de transición es que puede moverse hacia adelante al socialismo o hacia atrás al capitalismo. And actually you could say that in the Soviet Union it was doing both at the same time. Y puedes decir que en la URSS estaba haciendo ambos al mismo tiempo. The great contradiction at the heart of the Soviet Union right from the 1930s up until its collapse in the 90s. La gran contradicción en el centro de la URSS desde el inicio en los 30s al fin en los 90s. On the one hand it was developing the foundations of socialism through its development of the economy and planning. Por una parte estaba desarrollando las bases materiales del socialismo con la planificación de la economía. And at the same time it was preparing the way for the restoration of capitalism. Y al mismo tiempo estaba preparando las bases para la restauración del capitalismo. By building up an extremely privileged bureaucratic caste in society. Con la construcción de una casta burocrática extremadamente privilegiada sobre la sociedad. And small property in the countryside. Y esta tendencia a la producción privada en el campo. One of those two opposing tendencies ultimately had to win out. Una de estas dos tendencias contradictorias iba a tener que ganar. Either the spreading of the revolution to the advanced capitalist countries would liberate the Soviet Union from its isolation and backwardness. O la expansión de la revolución socialista a los países avanzados iba a liberar a la URSS de su atraso. Which would prepare the way for the building of socialism in Russia. Que pudo haber impulsado la construcción del socialismo en Rusia. Or the embryo capitalist restoration would develop into the overthrow of the planned economy. O el embrión de la restauración capitalista llevaría al derrocamiento de la planificación de la economía. But of course, the world revolution and the building of a healthy socialist regime in Russia. Pero la revolución mundial socialista was diametrically opposed to the privileges of the bureaucracy. Y la construcción del socialismo en Rusia estaba totalmente opuesta a los intereses de la burocracia. So the bureaucracy persistently presented its privileges as socialism. Entonces la burocracia siempre presentó sus intereses como socialismo. I have to move on, but they said things like, Marx explained that you'd still have inequality under socialism. That's true, he did say that. Y tengo que moverme más rápido con mi discurso, pero Marx explicó...
que la burocracia decía, que Marx decía que había desigualdad en el socialismo. Y sí, sí que lo dijo. But I don't think Marx had in mind a situation in which the top of society lived in a comparable condition to the Western bourgeoisie. Pero no creo que Marx imaginó una situación en que la parte superior de la sociedad vivía en condiciones similares a las burguesías nacionales en Occidente. Whereas at the bottom you had a fairly large layer of people without shoes or edible food. Y luego en la parte inferior de la sociedad tiene esa gente descalza que no tiene nada de comer. I think Marx and Engels and Lenin would have considered that a sick joke. Creo que Marx, Engels y Lenin hubieran considerado que eso era una broma. A malicious caricature of socialism. Una caricatura maliciosa del socialismo. And in practice, the more the bureaucracy identified its repulsive nature with socialism, the more it discredited socialism in the eyes of workers. Mientras más se asociaba la burocracia con el socialismo, más se desacreditaba la lucha por el socialismo en los ojos de las masas. But of course, the Soviet economy did develop beyond the 1930s. Pero claro, la economía soviética sí se desarrolló más allá de los años 30. So I do want to deal with another question. Entonces quiero lidiar con otra cuestión. If economic backwardness and a low level of development is the problem. Si el atraso económico y el bajo nivel productivo es el problema. Is there not a tipping point, an absolute minimum by which you have enough industry to build socialism in one country? ¿Acaso no hay un límite en donde tienes las bases para la construcción del socialismo en un solo país? If we keep working, we keep planning, the workers work longer hours and so on. Trabajando y planificando y los trabajadores tienen jornadas laborales más largas. There is no such minimum tipping point. There is no tipping point like that. Quiero establecer que no hay un mínimo como tal. Let me give you an example. Voy a dar un ejemplo. Britain in the 1920s did have the material prerequisites to build socialism. It was the most advanced capitalist country in the world. Gran Bretaña en 1920 sí tenía los prerequisitos materiales para la construcción del socialismo. Without war, revolution would have been strangled and crushed. But the economic basis for building socialism was present there. Del mundo. But could you build socialism in a country today with the machinery of the 1920s? Pero ¿acaso podrías construir el socialismo hoy con la maquinaria de 1920? I mean, why not? It worked then. Why wouldn't it work now? O sea, ¿por qué no? Si hubiera funcionado entonces, ¿por qué no funcionaría hoy? I think you can probably imagine what would happen. Creo que podemos imaginar qué pasaría. Assuming such a country weren't crushed by imperialist intervention. Asumiendo que un país no sería derrotado por la intervención imperialista. It would be utterly outcompeted and flooded with cheap commodities from the capitalist countries. Pues le ganaría toda la competencia y estaría inundado con mercancías baratas de otros países. We've seen many times in history that the working class is prepared to make incredible sacrifices to build socialism. Hemos visto a través de la historia que la clase trabajadora está dispuesta a hacer enormes sacrificios por el socialismo. But they're not stupid. Pero no son tontos. They can see the difference in living standards between their country and the advanced capitalist countries. Pueden ver la diferencia de los niveles de vida entre su país y el país de los países capitalistas avanzados. In fact, I read a Western bourgeois professor who visited the Soviet Union in the 1960s. De hecho, leí lo que dijo un profesor de Occidente cuando visitó a la URSS en los 60s. Democracy, dictatorship, free speech. Él quería hablar sobre la dictadura, la libertad de expresión. But all the workers asked him were, do workers in America have enough to eat? Pero lo que le preguntaron los trabajadores es, ¿los trabajadores en Estados Unidos tienen suficiente para comer? Is it true that every American has a car? ¿Es verdad que todos los estadounidenses tienen un coche? Y demás. What clothes are American women wearing? That kind of thing. ¿Qué ropa utilizan las mujeres americanas? Y it's not because the Soviet workers were greedy and desperate to have as many cars as possible. No es porque los trabajadores soviéticos eran codiciosos y querían todos los carros. Because they were seeing the contradiction between what they were told about this socialist society of freedom and justice and then the horrendous imperialist countries. Sino porque podían ver la contradicción entre
la sociedad socialista en la que vivían y estos horribles países imperialistas. The point is that in order to survive, the socialist state or states must outcompete the rest of the capitalist world. Para poder sobrevivir, los estados socialistas deben poder ser competencia y ganar en la competencia con los estados capitalistas. And how can even a huge country with a wealth of natural resources outcompete the rest of the entire planet and the world economy? ¿Y cómo es que un país, por muy enorme que sea y rico en materias primas, puede ganarle en la competencia al resto del mundo? As I said before, a big part of the reason for the high level of productivity under capitalism is its international and interconnected nature. Como dije, uno de los factores más importantes para el nivel tan alto de productividad bajo el capitalismo es su carácter internacional. To confine an economy to national boundaries that have already become redundant under capitalism. El dejar la economía de un país solamente en los estrechos ámbitos de un solo país means to confine the building of socialism to a lower level of development than capitalism. Mientras que el capitalismo ya ha logrado avanzar más allá de los límites de los países, significa el dejar for this al reason, desarrollo del socialismo Lenin en un Trotsky nivel predicted tan estrecho. Many times, y entonces Lenin y Trotsky por eso predijeron muchas veces that without the world revolution, the USSR would eventually succumb to world capitalism. Que sin la revolución mundial, la URSS eventualmente llegaría, se rendiría ante el capitalismo. This was decried, condemned as counter-revolutionary by the Stalinists. Los estalinistas condenaron esto como contrarrevolucionario. And what Stalin said explicitly. Lo que Stalin dijo explícitamente. Was if it wasn't possible to build socialism in Russia, then the Bolsheviks shouldn't have taken power. Fue si hubiera sido imposible construir el socialismo en Rusia, los bolcheviques nunca debieron tomar el poder. Therefore, it must be possible because the Bolsheviks had taken power. Entonces debe ser posible porque los bolcheviques tomaron el poder. You can see why Stalin actually played no role whatsoever in the seizure of power, can't you? Puedes ver cómo Stalin, por alguna razón, no tomó ningún papel en la toma del poder. Look, let's call this what this is. This is Menshevism. Llamemos esto por las cosas como son. Esto es menchevismo. The economy in this nation is too backward to build socialism. Therefore, the workers mustn't take power. La economía en este país es muy atrasada. Entonces, los trabajadores no deben tomar el poder. The fact the economy on a world scale is, if anything, overripe for socialism doesn't matter. We just look at my nation, as Lenin was saying. El hecho de que la economía a nivel mundial tiene los prerequisitos para el socialismo no importa. Solo and debemos so ver a nuestro país. To take power, y como eran muy débiles para tomar el poder, then someone else has to rule. Entonces alguien más tiene que tomar and el poder. And why not the bourgeoisie or the landlords? ¿Y qué tal si lo hace la burguesía o los terratenientes? And if that means the workers have to be disarmed and crushed and placed under a military dictatorship. Y si eso significa que los trabajadores deben de ser desarmados y derrotados y tienen que estar controlados por una dictadura. Then that's a shame. Qué pena. But it can't be helped. We couldn't have done any better. Pero no pudimos haber hecho otra cosa. Because our country wasn't ready for socialism yet. Porque nuestro país no estaba listo para el socialismo. Now how can this kind of corrosion of Menshevism in the Communist Party be explained? ¿Y entonces cómo explicamos esta corrupción del menchevismo dentro del Partido Comunista? It represents an ingrained lack of faith in the working class, first of all. Representa una muy profunda falta de confianza en la clase trabajadora. But more importantly, a fear of the working class and the masses. Aún más importante, un miedo por la clase trabajadora y las masas. Because a workers' revolution in another country represents a risk from the standpoint of the Soviet bureaucracy at this time. Porque una revolución obrera en otro país le presta if the workers representa in one of the una amenaza established a la burocracia stalinista regime, y el establecimiento de un estado obrero saludable. That would have inspired the workers in the Soviet Union. Esto hubiera inspirado a los trabajadores de la URSS. But I'm sure they would have also compared the workers' regime in whatever other country, Germany or France, with their own. Aunque estoy seguro que también hubieran preparado el régimen obrero en Alemania, en Francia, en donde sea,
como el suyo. So it was always imperative that the building of socialism was as associated as closely as possible with the party, with a capital P. Entonces es imperativo que la construcción del socialismo esté vinculada con el partido, con P. And by this time, mayúscula. The party had become completely identical with the state bureaucracy of the Soviet Union. Y entonces para ese entonces el partido se había convertido a una copia so the tasks of the world socialist revolution were now reduced to the calculations of the state planning authority of the Soviet Union. Entonces, las metas de la revolución socialista ahora se habían reducido a la burocracia stalinista. And you can see why that was safe, that was comfortable from the standpoint of the Soviet bureaucracy. Y puedes ver por qué esto era muy cómodo para la burocracia stalinista. Because they're in control, well, they think they're in control of the state planning authority of the Soviet Union. Porque ellos pensaban que estaban al mando de la planificación de la economía soviética. They've already carried out the revolution, they've done their bit. ¿Y qué pasa con los trabajadores? Ellos ya llevaron a cabo la revolución, ya hicieron their su papel. Their job now is to work hard, exceed their targets, and be grateful. Su tarea ahora es trabajar duro, cumplir con las reglas y estar agradecidos. But this caused not just the spread of Menshevism within the Communist Party in the Soviet Union, but across the entire Communist International. Y esto causó no solo la expansión del menchevismo en el Partido Comunista, sino también en la Comintern. Because think about it, if socialism can be irreversibly established in the Soviet Union, porque si el socialismo se puede establecer de manera irreversible en la URSS, the urgent, objective need to spread the revolution is removed. La necesidad urgente de expandir la revolución ya no existe. Irreversible socialism means capitalism can't be restored. El capitalismo irreversible significa que no se puede restaurar. El socialismo irreversible significa que no se puede restaurar el revolution capitalismo. Revolution in other countries, and particularly the advanced capitalist countries, is just a favorable circumstance. La revolución en otros países, en particular países capitalistas avanzados, solo es una circunstancia más favorable. Not something to fight and make sacrifices and die for. No es algo por lo que luchar ni sacrificarse ni morir. Stalin expressed it well in an interview with someone called Roy Howard in 1936. Stalin lo dijo muy bien en una entrevista en 1936. He said, "The idea of exporting revolution is nonsense." La idea de exportar la revolución no tiene sentido. Every country, if it wants one, will produce its own revolution. Cualquier país, si la quiere, va a producir su propia revolución. And if it doesn't, there will be no revolution. Y si no, pues no va a haber revolución. Again, the flawless logic of Stalinism. Again. You can't claro, argue with that. La lógica sin problemas del estalinismo. If there is a revolution, there will be a revolution. Si quieren revolución, va a haber una revolución. He continues. Y sigue. Thus, for instance. Entonces, por ejemplo. Our country wanted to make a revolution. Nuestro país quería una revolución. And made it. Y la hizo. I seem to remember not all of Russia wanted to make a revolution in 1917. Yo recuerdo que no toda Rusia quería una revolución en 1917. But I'm just gonna repeat a quote from Lenin that I used earlier. Pero voy a repetir una frase de Lenin que usé antes. I must argue not from the point of view of my or our country. Debo argumentar no del punto de vista de mi o nuestro país. Which is the argument of a wretched, stupid, petty bourgeois nationalist. Porque es el argumento de la torcida, estúpida, nacionalista, pequeña burguesía. But from the point of view of my share in the preparation, the propaganda, and acceleration of the world proletarian revolution. Sino desde el punto de vista de mi parte en la preparación, la propaganda y la aceleración and in de this la way, revolución proletaria mundial. And this way, the Comintern from this instrument of the world socialist revolution for which it was founded. Entonces, la Comintern, que se fundó como un instrumento para la revolución proletaria mundial, into an instrument of Soviet diplomacy. Se convirtió en un instrumento de la diplomacia which soviética. Was reduced to the interests of the bureaucracy. Que se redujo a los intereses de la burocracia. And so, in Spain, for instance, in the Spanish Revolution, the Civil en War. En España, por ejemplo, en la Guerra Civil. The workers rose up and started democratically controlling production in the factories. Los trabajadores se levantaron y comenzaron a planificar las fábricas. The peasants started seizing and collectivizing their own villages in some places. Los campesinos comenzaron tomando sus propios pueblos. But the Stalinist bureaucracy that dominated the Comintern.
Pero la burocracia stalinista que dominaba la Comintern, which had recently collectivized its own peasants by force, que justo acababa de colectivizar la tierra de los campesinos a la fuerza, stopped them and at times even shot them, los detuvo y de hecho les disparó, because it was necessary to maintain the popular front with the anti-fascist bourgeoisie. Porque era necesario mantener el frente popular contra la burguesía. Unfortunately, Spain was not yet ready for socialism. Pero de hecho, era España la que no estaba lista para el socialismo. Because the socialist revolution hadn't already taken place. Porque no había sucedido la revolución socialista. And so, unfortunately, Spain would have to go through the experience of fascism. Entonces, desafortunadamente, España iba a tener que experimentar el fascismo. Well, that on its own is a great tragedy, but another part of this tragedy. Eso en sí es una gran tragedia. Otro aspecto de esta gran tragedia. Is this diplomacy with English and French imperialism isolated the USSR even further? Es que esta diplomacia con el imperialismo francés y británico aisló aún más a la URSS. Only a successful revolution in another European country could have prevented the Nazis from invading the Soviet Union. Solo una revolución mundial en otro país pudo haber prevenido que los nazis invadieran la URSS. So far from protecting the worker state, the nationalist outlook of the Soviet bureaucracy actually made it more vulnerable. Entonces, en lugar de proteger el Estado obrero, los intereses de la burguesía lo volvieron más vulnerable. But another question you might be thinking. Otra pregunta que se preguntará. Is, okay, but after the Second World War, didn't socialism spread to many other countries? Está bien, pero tras la Segunda Guerra Mundial, ¿acaso no se expandió el socialismo a otros países? So wouldn't that be enough to build socialism? Entonces, ¿acaso eso no fue el socialismo? And it's true that the defeat of fascism by the Red Army proved in practice the superiority and incredible potential of the planned economy. Y es verdad que la derrota del fascismo por parte del Ejército Rojo demostró el potencial de la economía planificada. And the resilience of the masses of the Soviet Union to defend the gains of the October Revolution. Y la resistencia de las masas para defender la Revolución de Octubre. And as the Red Army moved in and liberated countries from the Nazi army, y mientras se movía el Ejército Rojo y liberaba a los países de los nazis, the capitalists in countries like Poland and Hungary and Czechoslovakia, who had been collaborating with the Nazis, los burgueses en Polonia, Checoslovaquia, que estaban colaborando con los nazis, fled because they were terrified, not of the Red Army, but their own workers. Huyeron porque estaban aterrorizados no del Ejército Rojo, sino de sus propios trabajadores. And so in these conditions, in 1948, bajo estas condiciones, en 1948, capitalism was overthrown in these countries. Se derrocó el capitalismo en estos países. Basically by order of the bureaucracy, but with the support of the masses in those countries. I don't have time to go into it. Bajo las órdenes de la burocracia, con el apoyo de las masas, no tengo mucho tiempo para explicar. But in addition to that, you had a wave of revolutions. Pero aparte tienes una oleada de revoluciones. Yugoslavia, they overthrew capitalism in Yugoslavia. Yugoslavia, se derrocó el capitalismo en Yugoslavia. In Italy, the partisans were the armed bodies of men in the country. En Italia, los partisanos eran los cuerpos de hombres armados en el campo. And the communists were the most powerful force in the partisans. Y los comunistas eran la fuerza más poderosa de los partisanos. They could have taken power. Pudieron haber tomado el poder. In France, the communists led the resistance. En Francia, los comunistas dirigieron la resistencia. In Greece, you had an eruption of a civil war between revolutionary partisans and fascists supported by British and American imperialism. En Grecia, tuvimos la guerra civil donde los partisanos estaban luchando contra los fascistas que estaban apoyados por el imperialismo británico y americano. In India, you had a revolutionary movement against imperialism. En India, también hubo un movimiento revolucionario contra el imperialismo. And of course, you had the Chinese Revolution in 1949. Y también la Revolución China en 1949. The world revolution had arrived at last. Al fin llegó la revolución socialista mundial. But in one of the greatest tragedies in human history, it was deliberately betrayed by the bureaucracy of the Soviet Union. Pero en una de las tragedias más grandes de la humanidad fue traicionada conscientemente por la burocracia. First of all, the Communist International was actually dissolved in 1943 without even a congress. Primero, la Comintern se disolvió en 1943 by the order of Stalin, sin siquiera un congreso.
who at that time was an ally of the US and British imperialism. Que en ese momento era aliado del imperialismo americano y británico. And didn't want to provoke them with the threat of world revolution. Y no quiso provocarlos con la amenaza de la revolución mundial. He also said something interesting about the dissolution of the Communist International. También dijo algo muy interesante sobre la disolución de la Comintern. He said there was something abnormal, something unnatural about the very existence of a general communist forum. Dijo que había algo sobre abnormal, algo no natural sobre la existencia de un forum genuinamente comunista. At a time when the communist parties, these are his words, the communist parties should have been searching for a national language and fighting under the conditions prevailing in their own countries. En un momento en que los partidos comunistas debieron buscar su propio idioma para luchar dentro de su propio país. I'd repeat that quote by Lenin about petty bourgeois nationalists, but I think I'm running out of time. I better not. Podría repetir esta frase sobre Lenin de los nacionalistas pequeños burgueses, pero me quedo sin tiempo. But everywhere, the accommodation of the communist parties to their own national conditions always meant accommodation to their own national bourgeoisie. Pero en todas partes, el hecho de que los partidos comunistas se acomodan a las condiciones de su propio país significa que se acomodan a su propia burguesía. Rather than taking power, the communists entered into capitalist governments in France and Italy. En lugar de tomar el poder, los comunistas en Italia y en Francia se adentraron en gobiernos capitalistas. They helped to stabilize the situation for capitalism. Ayudaron a estabilizar la situación para el capitalismo. And then the imperialists pushed them out of the government. Y luego los imperialistas los echaron del gobierno. Because they'd already done their job, haven't they? Porque ya habían hecho su trabajo, ¿no? In Greece, the Soviet Union sold out the Greek Revolution in order to make a deal with Britain and the USA. En Grecia, la URSS traicionó la revolución para hacer tratados con el imperialismo americano y británico. Stalin said, "The uprising can never work. Britain and America would never accept it." He said explicitly, "It must be stopped." Stalin dijo, "La insurrección no va a funcionar. Estados Unidos no lo va a aceptar." Y en sus propias palabras dijo, "Debemos detenerla." But if you stop fighting a war against fascists, what do the fascists do? Do they stop as well? Pero si tú dejas de luchar contra los fascistas, ¿qué hacen los fascistas? ¿Ellos se detienen también? Greece wasn't ready for socialism. Grecia no estaba lista para el socialismo. But there wasn't anything else we could do. No hay nada más que podamos hacer. So the Greek masses also will have to go through fascism. Entonces las masas de Grecia también tuvieron que pasar por el fascismo. In fact, Stalin actually told Mao to come to an agreement with the nationalists, with the Kuomintang that he was fighting. Stalin de hecho le dijo a Mao que llegara a un acuerdo con los nacionalistas, con el Kuomintang. But luchando. Luckily, we might say Mao didn't listen to Stalin. Pero Mao no escuchó a Stalin. And he took power anyway. Y tomó el poder de igual manera. And Stalin later admitted, "They were right. I was wrong." Y Stalin luego admitió, "Tenía razón. Yo me equivoqué." The socialist revolution was possible. La revolución sí era posible. Because it had taken place. Porque había sucedido. Now this counter-revolutionary position just does not make sense from any Marxist standpoint. Esta posición contrarrevolucionaria no tiene sentido de ningún punto de vista marxista. But it does make sense from the standpoint of socialism in one country. It does, genuinely. Pero sí, genuinamente tiene sentido desde la postura del socialismo en un solo país. What does the revolution in Greece matter when the USSR is actually moving towards communism, the highest stage of communism? ¿Qué importa la revolución en Grecia si la URSS está dirigiendo al nivel más alto del comunismo? And if the USSR gets there, ¿y si then la eventually URSS llega? Socialism will spread all around the world because it will be the most powerful economy in the world. Eventualmente el socialismo se va a expandir en todo el planeta porque es la economía más fuerte de todo el mundo. The priority is protect the USSR. La prioridad es proteger la URSS. And along that theme, they actually changed the anthem of the national state anthem of the Soviet Union. Y bajo esto también cambiaron el himno de la URSS. From the Internationale, which is the anthem of the world working class and the world communist movement, our anthem. La Internacional, que es nuestro himno porque es el himno de la Revolución Mundial. Changed it to a song which went, "Long live our Soviet motherland." Lo cambiaron a una canción que se llama "Larga vida a nuestra tierra soviética." In 1977, the anthem was changed again.
What year, sorry? In 1977. En 1977 se volvió a cambiar el himno. And it was improved as follows. Y se mejoró de la siguiente manera. Sing to the motherland, home of the free. Cántale a la tierra, el hogar de los libres. Bulwark of peoples in brotherhood strong. El epicentro del pueblo y de la fraternidad. Now, in his lifetime, Marx actually said that the idea of the brotherhood of peoples was worse than bourgeois free trade. Durante su vida, Marx de hecho dijo que la fraternidad de las naciones era peor que el mercado nacional. Because at least bourgeois free trade fosters the interpenetration of nations. Porque por lo menos el comercio burgués internacional fomenta las relaciones internacionales entre estos this países. This reflected a period where in 1960... En 1960, the Soviet bureaucracy put out a new policy. La burocracia soviética adopta una nueva política. Of peaceful coexistence. De la coexistencia pacífica. They explained that socialism had already been achieved in what they called the world socialist system, because you had other socialist states now. Ellos explican que el socialismo ya se había logrado en lo que le llamaron the el sistema socialista en otros países. The highest stage of communism would be achieved in the Soviet Union by 1980. Y entonces, para poder lograr lo que habían hecho en 1980, que en ese punto estaban a punto de sobrepasar a Estados Unidos, would peacefully introduce socialism everywhere. Y su nivel económico iba a llevar a cabo pacíficamente el socialismo Therefore, alrededor the sole priority del mundo. Of the world workers movement is peace between the United States and the Soviet Union. Entonces, por eso, la tarea más grande del movimiento obrero era la paz entre Estados Unidos y la URSS. The workers in the advanced capitalist countries, where potentially you'd have the basis for socialism. Los trabajadores en los países capitalistas avanzados tenían las bases para el socialismo. They had to ally with the anti-imperialist bourgeoisie, whoever they are. Tenían que aliarse con la burguesía antiimperialista, quien sea que sean. As part of a broad mass peace movement to prevent nuclear war. Como parte de un movimiento de masas amplio para prevenir una guerra nuclear. Pacifism. El pacifismo. And whilst preaching pacifism with US imperialism, y mientras hablaban del pacifismo con el imperialismo estadounidense, troops from the Soviet Union and the Chinese People's Republic, las tropas de la URSS were shooting each other over a border dispute. Se estaban matando unos con otros. And the Soviet Union was trying to assassinate the leader of the Yugoslav. Y la URSS estaba intentando matar al dirigente del Estado de Yugoslavia. So peaceful coexistence within capitalism. Coexistencia pacífica con el capitalismo. And violent conflict within socialism. Y conflictos violentos con el socialismo. But again, this makes sense from the standpoint of socialism in one country. Pero de nuevo, esto tiene sentido desde el punto de vista del socialismo en un solo país. The question had become, who is to lead in the construction of communism? Porque entonces, ¿quién va a tomar la cabeza en la construcción del socialismo? And it was very important to the Soviet bureaucracy that it was the Soviet Union that was leading the way to communism. Y es muy importante para la burocracia soviética que fuera la URSS llevando a cabo esto. Because any alternative model that was being put forward was a threat at home. Porque cada modelo alternativo que se proponía a nivel mundial era una amenaza en casa. Meanwhile, you also had a wave of revolutions in the colonially oppressed countries all over the world. Tanto, the world revolution was back again. Una oleada de revoluciones coloniales a nivel mundial, y entonces la revolución mundial estaba de vuelta otra vez. In all of those countries, the communists supported a popular front with the colonially oppressed bourgeoisie, the colonial bourgeoisie. Entonces, en todos estos países, los partidos comunistas apoyaron un frente popular con las burguesías nacionales. And when in some of these countries, actually, the movement went further than the Stalinists actually wanted and overthrew capitalism. Y en algunos de estos países, los movimientos llegaron más allá de lo que querían los stalinistas y de verdad derrocaron al capitalismo. What was created was really a miniature version of the Soviet bureaucracy. Lo que se creó fue una miniatura de la burocracia soviética. Often on an even, well, usually on an even lower technical basis. Y usualmente con un nivel técnico más bajo. In the end, the abandonment of world revolution meant the abandonment of revolution anywhere.
Al final, el abandono de la Revolución Mundial fue el abandono de la Revolución en cualquier parte. And if we don't need the communist parties to carry out revolutionaries, Y si no necesitamos que el Partido Comunista lleve a cabo la revolución, why should they have a revolutionary program? What does it matter? ¿Por qué deberían tener un programa revolucionario? ¿Cuál es la necesidad? A bad theory always leads to bad practice. Una mala teoría siempre lleva a la mala práctica. Trotsky predicted that socialism in one country would eventually lead to the national reformist degeneration of the entire Communist International. Trotsky predijo que el socialismo en un solo país iba a llevar a la burocracia nacional de la URSS. And we've seen this shameful degeneration take place around the entire world. Y hemos visto esta degeneración llevarse a cabo en todos los países del mundo. In the United States, the Communist Party consistently supports the Democratic Party, a party of U.S. imperialism. El Partido Comunista, de manera consistente, apoya el Partido Demócrata. During the Algerian uprising against French imperialism, durante la insurrección en Algeria contra el imperialismo francés, both the French and Algerian Communist parties called the protesters Nazi sympathizers. Ambos los partidos comunistas de Francia y de Algeria llamaron a los protestantes simpatizantes nazis. In South Africa, the Communist Party has been in government with the ANC for 30 years. En Sudáfrica, el Partido Comunista ha estado en un gobierno capitalista con el CAN desde 1994. But South Africa still isn't ready for socialism. Pero Sudáfrica aún no está lista para el socialismo. After 30 years of shared rule with the Communist Party, still not ready for socialism. Luego de 30 años de seguir en el poder con el Partido Comunista, aún no está lista. We must complete the National Democratic Revolution. Debemos completar las revoluciones nacionales democráticas. But they say we can start preparing for socialism by encouraging the informal sector. Pero dicen que podemos comenzar a preparar la revolución con el sector informal. Because that's workers providing workers with their needs. Porque esos son los trabajadores proveyendo a los otros trabajadores con sus necesidades, o sea, los mercados locales. In Britain, every country now has its own special road to socialism. En Gran Bretaña, cada país ahora tiene su propio camino al socialismo. The Communist Party of Britain has Britain's road to socialism. El Partido Comunista Británico tiene el camino británico al socialismo. Which is, and I think I'm quoting directly from memory, the election of a left-wing government, not a socialist government, a left-wing government. Que es, y estoy citando de memoria, la elección de un gobierno de izquierda, no socialista, de izquierda. Tenemos que llevar que la clase obrera elija este gobierno. To defend it against the attacks of the capitalists. Defenderlo contra los ataques de los capitalistas. And then, when at last, y luego, cuando sea la hora, Britain is ready for socialism. Gran Bretaña va a estar lista para el socialismo. We might just get it. Y tal vez lo tendremos. But don't hold your breath. Pero no aguantes la respiración. These parties abandon revolution everywhere. Estos partidos han abandonado la revolución en todos lados. They abandon communism. Han abandonado el comunismo. They abandon the working class. Han abandonado la clase trabajadora. And with this they lost their reason to exist. Y con esto han perdido su razón para existir. And a party that doesn't have a reason to exist has no right to exist. Un partido sin razón para existir no tiene derecho a existir. And we've seen this verdict of history carried out in many countries. Y hemos visto el veredicto de la historia en muchos países. In Italy, where we're meeting, there was once the biggest communist party in the whole of Europe. En Italia, donde estamos hoy, hubo el partido comunista más grande de Europa. But in 1989, it was dissolved by its own leadership. Pero en 1989 lo disolvió Because su propia dirección. The Union, the crisis of Stalinism, por el colapso de la URSS, no la crisis del estalinismo, y ya no querían luchar por el socialismo. Again, the Stalinist method. Otra vez, el método estalinista. Socialism exists already, therefore we should fight for socialism. El socialismo ya existe, luchemos por el socialismo. Socialism no longer exists, therefore we should no longer fight for socialism. El socialismo ya no existe, entonces ya no luchemos por el socialismo. In the end, Trotsky and Lenin's prediction that the Soviet Union, if it remained isolated, would be overwhelmed by world capitalism, has been confirmed to the letter, tragically. Y
las predicciones trágicamente de Trotsky de que si la URSS se mantenía aislada iba a rendirse ante el capitalismo mundial se ha cumplido. Socialism in one country has resulted in socialism nowhere. El socialismo en un solo país ha resultado con el socialismo en ningún lugar. But the possibility for the building of socialism has never been greater in the whole of world history. Pero la posibilidad para la construcción del socialismo nunca ha estado tan grande como hoy. In this new period of world revolution. En este nuevo periodo de revolución mundial. We must build a world party capable of leading that revolution. Un partido mundial capaz de dirigir esta revolución. We must build a revolutionary communist international. Debemos construir una internacional comunista revolucionaria. Thank you, Josh. This was an excellent introduction. Gracias, Josh. Fue una introducción excelente. And I'm sure you're all pretty motivated to get more into the topic now. So the first speaker will be Juan from Colombia. Primero va a hablar Juan de Colombia. At the Revolutionary Communist International, we defend the Cuban Revolution unconditionally. En la Internacional Comunista Revolucionaria defendemos la Revolución Cubana incondicionalmente. It is one of the most important events in the history of the American continent. Es uno de los eventos más importantes de la historia del continente americano. Within 2 years and a half, the guerrillas led by Fidel Castro and Che Guevara abolished capitalism. En 2 años y medio, las guerrillas lideradas por Fidel Castro y Che Guevara abolieron el capitalismo. And expropriated the bankers and the bosses who were backed by American imperialism. Y expropiaron a los bancos y los patrones apoyados por el imperialismo estadounidense. However, the reality is that this revolution was accomplished by a petty bourgeois guerrilla. Sin embargo, la realidad es que esta revolución fue llevada a cabo por una guerrilla pequeño burguesa. At first, Fidel Castro and his followers were at loggerheads with the bureaucracy of the Soviet Union. At what? Ajá. Al principio, los líderes de la Revolución Cubana estaban en conflicto con la burocracia soviética. A natural distrust emerged after events like the Cuban Missile Crisis. Y hubo una desconfianza después de eventos como la crisis de los misiles cubanos. Which was negotiated and settled by Nikita Khrushchev with the United States without discussions with the Cubans. En la cual Nikita Khrushchev negoció con los estadounidenses y llegó a una solución sin discutir con los cubanos. And here you really see how the USSR saw the nations that attempted to build socialism. Y aquí se ve cómo la Unión Soviética veía a las naciones que intentaban construir el socialismo. Even after the death of Stalin, the mentality of the bureaucracy was to treat these countries as if they were small change. Incluso después de la muerte de Stalin, la mentalidad de la burocracia era tratar a estos pequeños, a estos países como si fueran simplemente cambios sencillo. This distrust flowed from the perspective of exporting. Fidel Castro and his guerrillas flowed from their perspective at the time of exporting the Cuban Revolution. Esta desconfianza en Castro y sus revolucionarios fluye de que ellos tenían la perspectiva de exportar la revolución. Which guided Che Guevara's decision to travel to Bolivia. Que guió las decisiones del Che Guevara a viajar a Bolivia. However, the fact is that the Cuban Revolution had to start where the Russian Revolution ended. Sin embargo, el hecho es que la Revolución Cubana tuvo que empezar donde terminó la Revolución Rusa. That is to say, after their confrontation with American imperialism, they had to rely on the Soviet Union economically. Eso es, después de su confrontación con el imperialismo estadounidense, tuvieron que depender económicamente de la Unión Soviética. And this eventually brought the Cuban bureaucracy under control. Y eso eventualmente trajo a la burocracia cubana bajo el control de la soviética. Which, it must be said, outside of certain outspoken elements like Che Guevara. Que debe ser dicho, aparte de ciertos elementos muy fuertes como el Che Guevara.
who deplored the Cuban bureaucracy explicitly and said it had failed to bring workers into democratic control of production. La burocracia cubana falló de colocar a, la, a los obreros de bajo el control, colocar la industria bajo el control obrero. The Cuban bureaucracy had no interest in fighting for workers' control. La burocracia cubana no tenía ningún interés en luchar por el control obrero. The reason for this was due to the nature in which the Cuban Revolution had taken place, of course. La razón por esto es debido a la naturaleza, a la forma en la cual la Revolución Cubana tomó lugar. It was a self-admitted petty bourgeois-led guerrilla. Fue una guerrilla que admitidamente era pequeño burguesa. And was not able to create organs of workers' control or democracy. Y esta revolución nunca fue capaz de crear órganos de democracia y control obrero. And so, in order to defend their interests, they had to ally themselves with the USSR. Entonces, para defender sus intereses, se tuvieron que aliar con la Unión Soviética. And therefore adopt the Soviet model of planning. Y adoptar el modelo soviético de planificación. A model that fit the needs of the layer of bureaucrats around Fidel Castro. Un modelo que alimentaba los intereses y las necesidades de los burócratas alrededor de Fidel Castro. And this was reflected in the way Cuba approached their relations to countries in Latin America. Y eso se reflejó en la forma en la que Cuba llevó a cabo sus relaciones con países en América Latina. In Nicaragua, for instance, Fidel openly advised the Sandinistas to not follow the path of the Cuban Revolution. Por ejemplo, en Nicaragua, Fidel Castro abiertamente recomendó a los sandinistas a no seguir el camino de la Revolución Cubana. And advised against land reform and wide land expropriations. Y les recomendó no llevar a cabo una reforma agraria ni expropiaciones de tierras. In Chile, rather famously during the days of Allende. En Chile, bastante famosamente o infamemente en los días de Allende, Fidel gave Salvador Allende a machine gun sign. Fidel le regaló a Allende una ametralladora. But he had nothing to say on the brewing coup by American imperialism or how to organize the Chilean workers to fend it off. Pero no tuvo nada que decir con respecto al golpe que se estaba preparando por parte del imperialismo estadounidense y cómo organizar a los trabajadores para defender a Allende. Even though he had plenty of experience in fending off the CIA during the Bay of Pigs invasion. A pesar de que tenía mucha experiencia en defenderse de la CIA durante, por ejemplo, la invasión de la Bahía de Cochinos. I'd say perhaps worst of all, Fidel supported the deployment of tanks against the Czechoslovakian uprising that tried to bring about workers' democracy. Tal vez peor de todos, Fidel apoyó cuando la Unión Soviética mandó tanques contra el levantamiento checoslovaco que intentó establecer la democracia obrera. And I will argue this is all bitterly ironic when you really think about it. Y yo argumentaría que esto es todo muy irónico cuando lo piensas. Because the two most prosperous periods of the Cuban Revolution were intimately linked to revolutions abroad. Porque los dos periodos más prósperos de la Revolución Cubana estaban íntimamente ligados a revoluciones en otros países. For instance, the support of the USSR in Cuba made a planned economy truly possible. Por ejemplo, el apoyo de la Unión Soviética hizo que la economía planificada fuera posible en Cuba. On very favorable terms, it must be said. En términos muy favorables, debe ser dicho. Massive loans were given for 25 years with no interest. Préstamos gigantescos por 25 años sin interés. Oil was exchanged for sugar at favorable rates to the Cubans. Todo el intercambio de azúcar tenía tasas muy favorables para los cubanos. In fact, you could say that without this agreement, socialism will not have survived through the special period and the fall of the USSR, as a matter of fact. Se puede decir que sin este acuerdo, el socialismo no hubiera sobrevivido el periodo especial. The other example was, of course, the Bolivarian Revolution. El otro ejemplo fue la Revolución Bolivariana. Which, if you will, was able to refuel the Cuban Revolution for a relatively short period of time. Que se podría decir que fue capaz de recargar
a la Revolución Cubana por un corto periodo de tiempo. And rather tellingly, it also reignited the interest of Cuban workers and peasants in international politics. Y interesantemente también revivió el interés de los trabajadores y campesinos cubanos en la política internacional. And they started to discuss even how to develop the Cuban Revolution further. Y empezaron a discutir incluso cómo desarrollar a la Revolución Cubana más allá. I visited Cuba once, as a matter of fact, and met a cab driver. Yo visité Cuba una vez y conocí a un conductor de taxi. He told me that he had seen the Cuban Revolution at its very best. Él me dijo que vio lo mejor de la Revolución Cubana. He provided him with healthcare. Le había dado salubridad. A university education in chemistry. Una educación universitaria en química. And the opportunity to travel the world. Y la oportunidad de viajar por el mundo. However, now he was working as a cab driver rather than as a professor at a university as he originally used to. Pero ahora estaba trabajando como taxista y no como profesor de universidad como solía hacerlo. Just talk about how workers can see the different living conditions between a worker state struggling to build socialism. Solo hablar de cómo los obreros pueden ver la diferencia entre las condiciones de vida entre un estado obrero que lucha por construir el socialismo and life in the developed capitalist countries. Y la vida en los países capitalistas avanzados. And you really see it in a person like him. Y lo ves en una persona como él. And it helps you understand the context of the Cuban Revolution right now. Y te ayuda a entender el contexto de la Revolución Cubana en este momento. We must be clear, the Cuban Revolution finds itself under siege at the moment. Debemos ser claros, la Revolución Cubana está bajo ataque en el momento. And Cuban workers throughout 60 years have given everything they got in order to defend the revolution. Y los obreros cubanos durante 60 años han dado todo lo que tienen para defender esta revolución. However, the precondition for the Cuban Revolution to truly move forward, sin embargo, la precondición para que la Revolución Cubana realmente avance, is a ruthless and relentless fight against the blockade imposed by American imperialism. Es una lucha implacable contra el bloqueo impuesto por el imperialismo estadounidense. And that fight cannot be waged by Cuban workers alone. Y esa lucha no puede librarlo solo los obreros cubanos. It must be waged by all workers internationally. La tienen que librar todos los obreros a nivel internacional. Who must settle accounts with their own bourgeoisie and their interest in putting pressure on the island. Que tienen que sentar las cuentas con su propia burguesía y reducir la presión sobre la isla. And in that way, sorry. And in that way, attempt to restore capitalism. Que está intentando restaurar el capitalismo en la isla. These are the means by which we defend the Cuban Revolution. Estos son los medios por los cuales defendemos la Revolución Cubana. Thank you. Next speaker will be Keelan from the British section, and after that, Ian. Ian? Después viene Ian. So I gave a talk on was the USSR communist 2 years ago. Yo di una charla hace 2 años sobre si es que la Unión Soviética realmente era comunista. I'll save you 45 minutes. It wasn't. Les voy a ahorrar 45 minutos. No lo era. But in that talk, I made the point that the USSR never reached socialism and could never do so with its isolation. Pero en esa charla también hice el punto de que la Unión Soviética jamás alcanzó el socialismo y jamás hubiera podido, dada su aislamiento. And a witty Stalinist commented on the YouTube video. Y un estalinista muy listo comentó en el video de YouTube. It didn't remain isolated. The revolution spread to many countries. No estuvo aislada. La revolución se expandió a muchos países. Fair enough. I learned a lesson in the need to be precise. Okay, está bien. He aprendido una lección en la necesidad de ser precisos. But I want to actually address this question now. Pero ahora quiero responder a esta pregunta. Because it is true that capitalism was expropriated across Eastern Europe at the end of the Second World War. Porque sí es cierto que el capitalismo fue expropiado en Europa del Este después de la Segunda Guerra Mundial. But this was not like Russia in 1917. Pero esto no fue como Rusia en 1917.
There were mass movements of workers and peasants that erupted as the Red Army approached. Hubieron movimientos de masas de campesinos y obreros a medida que se acercaba el Ejército Rojo. That effectively dismantled the old bourgeois regimes that fled with the Nazis. Que efectivamente desmantelaron los viejos regímenes burgueses que se escaparon con los nazis. Power rested in the hands of the masses. In most countries, Soviets were even formed. El poder estaba en manos de las masas. En muchos países, incluso se formaron soviets. But the only communist organizations present were those taking orders from Moscow. Pero las únicas organizaciones comunistas presentes eran aquellas que recibían sus órdenes de Moscú. And so the workers were told to patiently await their liberation and to focus on mopping up with the fascists. Entonces a los obreros se les dijo que esperen pacientemente a sus liberadores y que se encarguen de expulsar a los fascistas. And so the Red Army arrived. Y así llegó el Ejército Rojo. And immediately imposed military rule. Inmediatamente impuso un régimen militar. At once, the excesses of the workers and peasants were curbed. Enseguida, los excesos, entre comillas, de los obreros y los campesinos fueron puestos bajo control. Expropriations of land and factories that were the initiative of the workers were halted and often reversed. Las expropiaciones de fábricas y tierras que fueron iniciativa de los obreros fueron detenidas y en muchos casos incluso revertidas. And despite having full control of the situation with the Red Army occupying everywhere, y a pesar de tener control total de la situación con el Ejército Rojo ocupando todo, the Stalinists ordered the communists to establish popular front governments everywhere. Los estalinistas ordenaron a los comunistas a establecer frentes populares en todas partes. Reformist parties were often folded into the communist parties. Los partidos reformistas a menudo se insertaron en los partidos comunistas. In East Germany, for example, the KPD was merged with the SDP to form the Socialist Unity Party, the SED. En la Alemania Oriental, por ejemplo, el Partido Comunista se fusionó con el Partido Socialdemócrata para formar el Partido de Unidad Socialista. And beyond this, these bureaucratically merged parties form coalitions with peasant parties and bourgeois liberal ones. Y además de esto, estos partidos después formaron coaliciones con partidos campesinos y pequeños burgueses. The Stalinist excuse for this was that the communist parties were weak and small. La excusa estalinista era que los partidos comunistas eran pequeños y débiles. True, the KPD was a tiny force, thanks to the Stalinist policies that allowed Hitler to come to power. Es verdad, el Partido Comunista Alemán era una fuerza muy pequeña gracias a las políticas estalinistas que permitieron que Hitler llegara al poder. And true, the Polish communists were weak and disorganized. Y es cierto, los comunistas polacos eran pequeños y estaban desorganizados. Following Stalin's decision to dissolve the Polish Communist Party in 1938. Siguiendo la decisión de Stalin de disolver el Partido Comunista Polaco en 1947. But events in Czechoslovakia reveal that this is false, this defense of the Stalinists. Pero los eventos en Checoslovaquia demostraron que la posición estalinista estaba equivocada. Here the communists had immense authority with the Czech workers. Aquí los comunistas tenían una autoridad inmensa con los trabajadores checoslovacos. The Communist Party, the KSC, won the most votes in the 1946 election. El Partido Comunista ganó la mayor cantidad de votos en 1946. Yet the KSC only demanded two certain ministries, the Ministry of the Interior and the Ministry of Defense. Y sin embargo, el Partido Comunista solo pidió dos ministerios, el de Interior y el de Defensa. Some limited reforms were granted, but capitalism remained in place. Unas reformas limitadas fueron otorgadas, pero el capitalismo se mantuvo en su lugar. And this was despite the popularity of the KSC and the desire of the workers to achieve a socialist transformation. Y esto a pesar de la popularidad del Partido Comunista y el deseo de los obreros de establecer una economía planificada. But this was not a case of political timidity or vacillation. Pero esto no era un caso de timidez política o dudas. It was deliberate and calculated. Era una decisión calculada. The Stalinists were aware of the immense enthusiasm amongst the masses. Los estalinistas estaban al tanto del entusiasmo de las masas. And were extremely wary of their initiative. Y estaban muy preocupados de su iniciativa. The development of a popular front government was designed to be disorienting and demobilizing. El gobierno de Frente Popular tenía el objetivo de desorientar y desmovilizar a las masas. Far from raising the sights of the masses, the KSC attempted to limit their horizons. En lugar de elevar las vistas de las masas, el Partido Comunista estaba intentando cerrar sus horizontes.
Gottwald, the initial post-war leader of the KSC, claimed in 1945. Gottwald, el líder inicial del Partido Comunista, dijo en 1945. In spite of the favorable situation, the next goal is not Soviets and socialism. A pesar de la situación favorable, el próximo objetivo no son los soviets y el socialismo. But rather carrying out a really thorough democratic revolution. Sino llevar a cabo una revolución nacional profunda. So the Popular Front in Czechoslovakia was in many ways therefore no different to any other. Entonces el Frente Popular en Checoslovaquia era en muchas formas igual a los demás. Its aims were to channel the aspirations of the masses into preserving the status quo. Sus objetivos eran dirigir las aspiraciones de las masas a simplemente preservar el statu quo. But there was a crucial difference from Spain and France in the 1930s. Pero había una diferencia crucial con España y Francia en los 30s. In those societies, the bourgeois and bourgeois property relations still dominated, and the workers were dragged behind them by the Stalinists. En esas sociedades, las relaciones de propiedad burguesas y los burgueses todavía dominaban y los obreros eran arrastrados detrás por los comunistas o los stalinistas. But in Czechoslovakia, capitalism was effectively put on life support by the USSR. Pero en Checoslovaquia lo que sucedió es que el capitalismo estaba siendo mantenido artificialmente por la Unión Soviética. Even more than in Spain, it was the shadow of the bourgeois in government. Incluso más que en España, era simplemente la sombra de los burgueses que estaba en el gobierno. Most capitalists had fled with the Nazis, fearful of reprisals. Casi todos los capitalistas se habían escapado con los nazis por medio a la revancha de los trabajadores. The openly capitalist parties were detested by the masses and had no real authority. Los partidos abiertamente capitalistas eran odiados por las masas y no tenían autoridad. With the Stalinists firmly in control of the situation, con los stalinistas con todo el control de la situación, they were able to sweep aside this rotten capitalism with bureaucratic methods. Pudieron expulsar este capitalismo podrido con medidas burocráticas. To recreate the Soviet regime in Prague, whereby capitalism was expropriated, but the workers held no political power. Recrear el régimen de la Unión Soviética en Praga, donde el capitalismo fue expropiado, pero los obreros no tenían ningún poder real. So it was that the KSC was able to effect a coup d'etat in 1948. Así fue que el Partido Comunista de Checoslovaquia fue capaz de llevar a cabo un golpe de Estado en el 48. Using their control of the army and the police, usando su control del ejército y la policía, combined with the mass support they mobilized but tightly controlled, combinado con el apoyo de masas que movilizaron pero controlaban muy de cerca, forming action committees which were under the strict control of the party, formando comités de acción estrictamente controlados por el partido. The seizure of power was thus a process of parliamentary maneuvers. La toma del poder entonces fue un proceso de maniobras parlamentarias that saw non-KSC ministers squeezed out and the consolidation of a government completely controlled by the KSC. En la que los ministros que no eran miembros del Partido Comunista fueron expulsados y se estableció un gobierno puramente del Partido Comunista. Czechoslovakia was only a glaring example of how the Stalinists came to power in Eastern Europe. Checoslovaquia solo era un ejemplo muy claro de cómo los estalinistas llegaron al poder en Europa Oriental. Not through leading a mass movement of the working class and peasantry. No a través de liderar un movimiento de masas del campesinado y de los obreros, but by installing bureaucratic regimes utterly subservient to Moscow, sino instalando regímenes burocráticos totalmente subsumados a la Unión Soviética. The policies pursued by the Soviets in Eastern Europe were completely criminal. Las políticas llevadas a cabo por el estalinismo en Europa Oriental eran criminales. Many of these countries, having fought against the USSR in the war, muchos de esos países, habiendo luchado contra la Unión Soviética en la guerra, were subject to brutal reparations. Fueron sujetas a reparaciones brutales. In East Germany, 33% of its industrial plant and $10 billion worth of goods were extracted. En Alemania del Este, 33% de sus plantas industriales y $10 billion? 10 mil millones de dólares fueron extraídos. In Hungary, 22% of its GDP went to paying reparations to the USSR in the 1940s. En Hungría, el 22% del Producto Interno Bruto fue a pagar reparaciones a la Unión Soviética en los 40s. And in Romania,
Y en Romania, on top of $300 million worth of war reparations, además de 300 millones de dólares en reparaciones de guerra, the Soviets stole over $2 billion worth of goods through so-called joint enterprises. La Unión Soviética se robó más de 2.000 millones de dólares en bienes a través de empresas conjuntas. It is testament to the potential of economic planning that despite this systematic looting, es un testamento al poder de la economía planificada que a pesar de todo este saqueo, Eastern Europe grew more quickly than Western Europe in the 1950s. Europa del Este creció más rápido que Europa Occidental en los años 50. Perhaps the biggest crime that the Stalinists committed, however, was the rigid maintenance of all of these small nation states. Pero tal vez el crimen más grave llevado a cabo por los estalinistas fue mantener de manera rígida todos estos pequeños estados-nación. And the attempt to create independent economies planning within the national boundaries. Y el intento de crear planificación económica independiente dentro de estas fronteras nacionales. Only linked by trade and in a much more limited way than the West. Solo conectados por el comercio y de una forma mucho más limitada que en el oeste. So you had the absurd spectacle of these tiny nations allocating their own limited resources to the plan. Entonces el espectáculo absurdo de todas estas pequeñas naciones distribuyendo sus propios recursos al plan económico. And each one investing enormously in the exact same heavy industries that were built up elsewhere. Y cada una invirtiendo enormes cantidades en la industria pesada que ya existía en otras partes. This undoubtedly stifled their development. Esto indudablemente retrasó su desarrollo. And produced all sorts of absurd waste and inefficiency. Y produjo todo tipo de ineficiencias y gastos innecesarios. In East Germany, there was an extremely limited supply of various metals. En Alemania del Este había muy poco acceso a ciertos metales. So the state car company produced its car, the Trabant. Entonces la industria estatal de autos, de automóviles, producía sus carros con with a new plastic it invented called Duroplast. Un nuevo plástico que inventaron llamado Duroplast. Remarkably, they made this from discarded cotton waste from the USSR. Increíblemente, realizaban o fabricaban esto con desechos de la Unión Soviética del algodón. So the Soviets were willing to sell the DDR waste, but not steel and iron. Entonces la Unión Soviética estaba dispuesta a venderle a Alemania desechos, pero no metales. Which it was the leading producer of in the world. Y la Unión Soviética era el principal productor de metales del mundo. So East Germany sank huge sums of money into the development of this material. Entonces Alemania del Este invirtió enormes cantidades en el desarrollo de este producto. Which today is no longer produced. Que hoy en día ya no se fabrica. This is only one example, but there are many others. Este solo es un ejemplo, pero hay muchos otros. That reveal the absurdity of socialism in one country. Que revelan la absurdidad del socialismo en un solo país. And highlight to us again that socialism in one country, in fact, meant socialism in no country. Que realmente nos muestra una vez más que el socialismo en un solo país realmente significaba socialismo en ningún país. Before Ian comes in, there is a question of a comrade. Give a bit of time to bring her. Esa compañera va a hacer una pregunta. My question was about North Korea. Mi pregunta es sobre Corea del Norte. Tengo un contacto. I have a contact who is very interested in North Korea, and I find it hard to find information that seems trustworthy about it. Tengo un contacto que es de Corea del Norte y se me hace un poco difícil encontrar información acerca de este país. So I wondered if some comrades in the room might have an extensive knowledge on the topic that they could share. Si alguien en la sala pudiera compartir algo de su conocimiento sobre este país, que lo agradecería. Gracias. After Ian, Nicola from Yugoslavia. Después de Ian, va a ser Nicola de Yugoslavia. Thank you, and hello everyone. Gracias, hola a todos. Don't know anything about North Korea, so I won't touch on that. No sé nada acerca de Corea del Norte, así que no voy a mencionarlo. But I think hearing about the reports from Kashmir. Pero escuchar el reporte de la Kashmira. It should remind us all why we're here and why we talk about ideas like this. Debería recordarnos a todos por qué estamos aquí, por qué hablamos de estas ideas.
Because ultimately, questions of revolutionary theory determine what tactics we can take. Es porque al final del día, las cuestiones sobre la táctica revolucionaria, and therefore whether movements like theirs can succeed. Necesitan discusiones sobre la teoría revolucionaria y cómo podemos hacer que movimientos como estos sean victoriosos. Leon Trotsky developed the theory of permanent revolution. Leon Trotsky desarrolló la teoría de la revolución permanente. Which explains how revolutions develop in backwards countries like Kashmir. Que explica cómo las revoluciones se desarrollan en países capitalistas atrasados como la Cachemira. Perhaps oversimplistically. Para sobresimplificar la cuestión. In these countries, the tasks of the bourgeois democratic revolution have not been completed. En esos países, las tareas de la revolución burguesa nacional no han sido completadas. But the comprador bourgeoisie is not able to carry them out themselves. Pero la burguesía compradora no ha sido capaz de llevar a cabo estas tareas. And so only the working class remains to carry out these tasks. Entonces solo la clase trabajadora es la única que puede completar estas tareas. When they do, they won't stop there. Cuando lo carry hagan, on to the tasks of the socialist revolution. No van a parar simplemente por con estas tareas, sino que van a seguir con las tareas socialistas, las tareas de la revolución socialista. And to develop socialism in these countries. Y para desarrollar el socialismo en estos países. The revolution must spread internationally. La revolución tiene que esparcirse a nivel mundial. To the advanced capitalist countries where the basis for socialism already exists. Hasta los países capitalistas avanzados donde la base económica para el comunismo existe. Now, Trotsky was a genius, but he didn't randomly develop this theory. Ahora, Trotsky sí era un genio, pero él no desarrolló esa teoría de la nada. He was working in the conditions of backwards Russia. Él estaba trabajando en condiciones de la Rusia atrasada. And was able to generalize from that particular experience the theory of permanent revolution. Y pudo generalizar desde la experiencia de la Rusia atrasada la teoría de la revolución permanente. But all around the world, Marxist revolutionaries came to similar conclusions on these questions. Y alrededor del mundo, marxistas revolucionarios llegaron a las mismas conclusiones que él. One such example is James Connolly from Ireland. Un ejemplo de estos revolucionarios es James Connolly en Irlanda. He died in 1916. Él murió en 1916. And the ideas of communism really got a grip in the movement in Ireland in the 60s. Y las ideas del comunismo solo alcanzaron a convencer a las masas en los años 60. What this meant was that the legacy of Connolly was distorted by the ideas of Stalinism, which had become dominant. Eso quiere decir que las ideas de Connolly fueron distorsionadas por los estalinistas en esta época. So I'd like to explain a bit what he really stood for. Entonces quiero explicar su verdadero legado. Firstly, on the question of whether the revolution could be purely national. Primero, sobre la pregunta que si la revolución puede ser verdaderamente, puramente nacional. On this, we see the Stalinists agreeing with our own Irish bourgeoisie. En esto, los estalinistas están de acuerdo con nuestros propios burgueses en Irlanda. That it would be carried out in Ireland with the petty bourgeoisie, or the progressive democratic bourgeoisie. Que la revolución podía ser llevada a cabo en Irlanda con nuestra propia burguesía nacional. In reality, this was not further from Connolly's real position. En realidad, esto no podría estar más lejos de las ideas de Connolly. Connolly had nothing but hatred for this petty bourgeoisie. Connolly odiaba esta burguesía nacional. As he put it in his own words. Como él mismo lo dijo. After Ireland is free. Después de que Irlanda sea libre. Says the patriot who won't touch socialism. Dice el patriota que no toca el socialismo. We will protect all classes. Vamos a proteger a todas las clases. And if you won't pay your rent, y si no pagas su renta, you will be evicted. Vas a ser evicto. Same as now. Desalojado. But the evicting party, pero el partido que te desaloje, under the command of the sheriff, bajo el comando del sheriff, will wear green uniforms. Va a vestirse de verde. And the harp without the crown. Y el arpa sin una corona. And the warrant turning you out onto the roadside will be stamped with the arms of the Irish Republic. Va a estar estampado con las armas de la República Irlandesa. Now,
isn't that worth fighting for? Ahora, eso no vale la pena luchar. I think the point he makes is very clear. Creo que el punto que está haciendo es to complete claro. These bourgeois democratic tasks, para completar estas tareas burguesas nacionales, you need to win over the masses of the population. Tienen que convencer a las masas de la población. And you can't do that by offering them Irish capitalism. Y no puedes hacer esto ofreciéndoles el capitalismo irlandés. Instead of British capitalism. En vez de capitalismo británico. You have to overthrow the whole capitalist system. Tienes que abolir todo el sistema capitalista. This is completely alien to any of these petty bourgeois ideas. Estos pequeños burgueses no entienden nada de esto. And also to the idea that there must be a democratic stage in the socialist revolution. Y tampoco entienden la idea que debe haber una fase democrática en la revolución socialista. But then, the Stalinists may argue. Pero luego los estalinistas puede ser que argumenten, que digan. Instead of arguing for stages, Connolly wanted socialism just in Ireland. En vez de argumentar por las etapas, Connolly quería solamente una revolución en Irlanda. But this is just as alien to his works and writing. Pero esto no es verdad, eso no, él no escribió acerca de eso. Connolly was a staunch internationalist. Connolly era un internacionalista. Who had been involved in the labor movement. Involucrado en el movimiento obrero. In Scotland. En Escocia. In Ireland. En Irlanda. And in America. Y en Estados Unidos. He was also a member of the Second International. Él también era miembro de la Segunda Internacional. And in 1914, y en 1914, alongside the Bolsheviks and the Serbian Marxists, con los bolcheviques y los marxistas serbios, he stood alone in opposing the imperialist slaughter of World War I. Él fue uno de los únicos que se opuso a la matanza de los trabajadores durante la Primera Guerra Mundial. And was caught completely unawares by the betrayal of the Second International. Y también fue sorprendido por la traición de la Segunda Internacional. Similar to Lenin, Trotsky, and all of the genuine internationalists. Igual que Lenin, Trotsky y los otros internacionalistas genuinos. And again, to quote him from the time, he said. Y para citarlo nuevamente desde esa época. What then becomes of all our resolutions? ¿Qué significan todas nuestras resoluciones? All our protests of fraternization. Todas nuestras protestas de fraternización. All de hermandad, our threats of general strikes. Todas las ideas, las discusiones de huelgas generales. All our carefully built machinery of internationalism. Toda la maquinaria internacionalista. All our hopes for the future. Toda nuestra esperanza para el futuro. Were they all as sound and fury? Eran solamente palabras vacías. Signifying nothing. Que significaban absolutamente nada. And of course in 1916, Connolly led the Easter Rising. Y claro, en 1916, Connolly dirigió el levantamiento de Pascua. Levantamiento this de was Pascua. Far from an attempt to build an isolated Irish socialist republic. Pero el levantamiento no era simplemente un intento de construir una república solista irlandesa. But it served as a beacon to the workers of the world and a call for revolution. Pero era más un llamado internacional a los trabajadores del mundo. After all, Connolly wasn't an idiot. Connolly no era un idiota después de todo. And he never believed that on their own, a small group of rebels. Y él nunca creyó que en solos un pequeño grupo de rebeldes would be able to defeat the entire British Empire. Podían derrotar al Imperio Británico. So, I think there's one last quote from Connolly. Y hay una última cita de Connolly. Which shows how close his thinking was to that of Leon Trotsky. Que demuestra qué tan cerca su pensamiento llegó al de Leon Trotsky. He says, él dijo, the cause of labor is the cause of Ireland. La causa obrera es la causa de Irlanda. And the cause of Ireland is the cause of labor. Y la causa de Irlanda es la causa obrera. They cannot be dissevered. No pueden ser separadas. Okay. The point he makes is crystal clear. El punto que hace no podría ser más claro. The cause of labor, the cause of socialism, la causa de la causa is entirely la causa connected to the cause of a free Ireland, of national liberation. A la causa de una Irlanda fría, libre, a la causa de una national de una liberation socialista. Can only be won through the struggle for socialism. A la causa de la liberación nacional de Irlanda, que solo puede ser obtenida por la lucha por el socialismo.
And of course, the workers fighting for socialism, y claro, los trabajadores luchando por el socialismo, must break the link with British imperialism, tienen que romper sus lazos con el imperialismo británico, and construct not an Irish capitalist state where they're still dominated, y construir no un estado irlandés capitalista donde todavía serían dominados, but a workers' republic run by themselves, pero una república obrera que ellos mismos controlen. Of course, it was obvious to all of the genuine Marxists, claro, era obvio para todos los marxistas genuinos, that this could only be accomplished on the basis of a world revolution. Que esto solo podía darse en la base de, basado en una revolución socialista mundial. And of course, this is identical to the theory of permanent revolution. Y esto es idéntico a la teoría de la revolución permanente. Only in that Trotsky, or only in that Connolly, didn't develop it into a general theory, but as it applied to Ireland. Solo que Connolly no lo desarrolló como una teoría general, sino simplemente como la teoría aplicada a Irlanda. And that Connolly wasn't able to draw these general conclusions. Y que Connolly no fue capaz de desarrollar estas conclusiones generales. Even before Lenin had come to this position. En 1916, y hasta antes de que Lenin llegara a esta posición. Only speaks to the brilliance of Leon Trotsky. Solo nos demuestra la el ingenio de Leon Trotsky. But even still, with just the seeds of these ideas, pero solo con las semillas de estas ideas, Connolly towers above the Stalinist distortions of Marxist theory. Connolly es muchísimo más grande que las distorsiones estalinistas del marxismo. And so I would say that there's still so much for revolutionaries to learn from his ideas and his writings. Yo diría que hay demasiado por aprender de las ideas de Connolly, de sus escritos. And in that, I highly recommend comrades read Alan Wood's Ireland, Republicanism and Revolution. Y aquí entonces les recomiendo a todos que lean el libro de Alan Wood's, which I'm informed well read, already sold out of here. Y Revolución en Irlanda. Good job. Que está disponible aquí, ya se vendió. But I can say confidently that the ideas of Stalinism will play no role in the coming Irish Revolution. Y puedo decir con confianza que las ideas del estalinismo no van a jugar ningún rol en la revolución irlandesa que se viene. And that instead, revolutionaries in Ireland are looking back to the genuine ideas. Están buscando las ideas genuinas of Marx, Engels, Lenin, Trotsky, and of James Connolly. Y de James Connolly. And with those ideas, we will move forwards vamos a avanzar to a 32-county workers' republic. A una república obrera de 32 condados. Apologies, didn't realize I didn't translate so well. To the Irish Revolution. A la revolución irlandesa. As a part of the World Socialist Revolution. Como parte de la revolución mundial. So after Nicola, I will bring in Owen from the British section. Hello, comrades. Great subject. So I would love to say something about the case of Yugoslavia. Hola, camaradas. Qué buen tema. Quiero hablar sobre Yugoslavia. The Yugoslav Communist Party was Stalinized during the 1930s. El Partido Comunista de Yugoslavia comenzó en 1930, en los años 30. It went to a terrible process of Stalinization and purchases. Pasó un terrible nivel de estalinización y unas purgas. And at the end, with a man set from Moscow as the leader of the Communist Party of Yugoslavia. Y luego alguien llegado desde Moscú se convirtió en dirigente del Partido Comunista de Yugoslavia. That went by the name Josip Broz Tito. Que iba del nombre Tito. Prior to the Second World War, the Yugoslav Communist Party has adopted the theory of socialism in one country. Antes de la Segunda Guerra Mundial, se había adoptado la teoría del socialismo en un solo país. It took up the role of the Communist Party in Yugoslavia was to defend the Soviet Union. Y entonces el papel del Partido Comunista de Yugoslavia era defender la URSS. A revolution in Yugoslavia was impossible. Una revolución en Yugoslavia era imposible. But then came the Second World War. Pero luego llegó la Segunda Guerra Mundial.
And the Yugoslav Royal Army was defeated. Y el ejército real de Yugoslavia fue derrotado. The Communist Party had also adopted the strategy of Popular Front. El Partido Comunista también había adoptado la estrategia del Frente Popular, which till that time has failed in China, but also in its application on the Balkans, which led to the slaughter of communists in Macedonia and Bulgaria in the 1920s. Que hasta ese entonces ya había fallado en China, pero también llevó a la masacre de comunistas en Macedonia y Bulgaria en los años 20. But there was only one problem. Pero solo había un problema. The most of the national bourgeoisies in Yugoslavia has already started to collaborate. La mayoría de las burguesías nacionales en Yugoslavia ya estaban colaborando. What was left was only the remains of the Royal Army in Serbia, the Chetniks. Lo único que quedaba eran los restos del ejército real de Serbia. So the partisan movement started collaborating with the Chetniks. Entonces este ejército, los Chetniks, los partisanos comenzaron a colaborar con ellos. In an uprising in 41 that led to forming the People's Republic of Užice. En una insurrección de 1941 que llevó a formar la República del Pueblo de... And guess what the Chetniks did? Y adivinen lo que hicieron los Chetniks. They slaughtered the partisans together with the German troops. Asesinaron a los partisanos junto a las tropas alemanas. I mean, Tito was a Stalinist, but he was a clever guy. O sea, Tito era stalinista, pero también era inteligente. When he saw that the partisans got slaughtered, cuando vio la masacre de los partisanos, he decided to change tactics. Decidió cambiar la táctica. And apply the tactics of class war. Y aplicó la táctica de la lucha de clases. This has made the revolution in Yugoslavia possible. Esto es lo que facilitó la revolución en Yugoslavia. The working class in Yugoslavia took the task and fought for their liberation. La clase trabajadora en Yugoslavia tomó esta prueba y luchó por su liberación. But still, Stalinism is Stalinism. Pero aún así, el estalinismo es el estalinismo. And after the end of the war, y luego del fin de la guerra, the Stalinists has applied the same policies as in the Soviet Union. Los estalinistas implicaron las mismas políticas que en la URSS. They took power. Tomaron el poder. But their main task was to defend the interests of the socialism in Yugoslavia. Pero su principal tarea era defender los intereses del socialismo de Yugoslavia. In the shape of the interest of the bureaucracy that was forming in Yugoslavia. En la forma de los intereses de la burocracia que se formaba en Yugoslavia. But this bureaucracy had the power to say no to Stalin. Tenía el poder de decirle no a Stalin. Then you need some new ideas. Entonces necesitas nuevas ideas. And if socialism in one state is possible. Y si el socialismo en un solo país es posible. And Yugoslavia has specific material conditions. Y Yugoslavia tiene situaciones materiales then específicas. Then the Yugoslavs will have their own path to socialism. Entonces, los yugoslavos van a tener su propio camino al socialismo. Which actually just facilitated market reforms. Que solo facilitó las reformas al mercado. But the market reforms were called workers' self-management. Pero las reformas del mercado se les llamó autogestión obrera. Nor it was workers. No eran los obreros. Nor it was management. Tampoco era gestión. It was only several factories who were competing socialist market. Un par de fábricas que estaban compitiendo en el mercado socialista. This has developed a different interests in the bureaucracies in Yugoslavia. Esto desarrolló diferentes intereses dentro de la burocracia de Yugoslavia. But the answer was more market reforms. Pero la respuesta fue más reformas del mercado. True to the Yugoslav path of socialism.
que se adherían al camino yugoslavo para el socialismo. And then the Bonapartist dies. Y luego muere el bonapartista. And the bureaucracy starts to compete between each other. Y la burocracia compite entre sí misma. But they need now nationalism. Pero ahora necesitan el nacionalismo. And it led to a bloodshed of the working class in Yugoslavia. Y llevó a una masacre de la clase trabajadora de Yugoslavia. In which the Yugoslav working class was defeated in the most horrible manner. En donde la clase trabajadora yugoslava fue derrotada de la peor manera imaginable. So these ideas of socialism in one state. Entonces estas ideas de socialismo en un solo país. Are dangerous idea for the working class movement. Son muy peligrosas para el movimiento obrero. And we have a role to explain that the working class movement. Y es nuestra tarea explicar que el movimiento obrero. It should be international. It does fight for a world revolution. Debe ser internacionalista y que lucha por una revolución mundial. But this idea also has played a role. Pero esta idea también ha tenido un papel. In the possible spreading of the revolution from Yugoslavia. En la posible expansión de la revolución desde Yugoslavia. Mainly to Italy and Greece. Mayormente hacia Italia y Grecia. The Greek Communist Party. El Partido Comunista Griego. In a civil war. Luchó en la guerra civil. It was betrayed by Stalin. Y se le traicionó por Stalin. But then the Yugoslav bureaucracy decided that they should protect their own path to socialism. Pero entonces la burocracia de Yugoslavia decidió retomar su camino hacia el socialismo. And closed the border between Yugoslavia and Greece. Y cerrar la frontera entre Yugoslavia y Grecia. Which has left the partisan fighters in northern Greece. Que dejó a los partisanos, a los luchadores partisanos en el norte de Grecia. With the necessary help in medical services. Sin la ayuda necesaria en servicios médicos. And any kind of a help. O cualquier tipo de ayuda. Tito also forced them to be defeated. Tito también les forzó a ser derrotados. And this has ruined the possibility of Balkan Socialist Federation. Y esto arruinó la posibilidad de una federación socialista de los Balcanes. Something that could have sparked a revolution in Europe too. Algo que pudo haber iniciado la revolución en Europa también. So for us understanding that we fight for a world revolution. Entonces para nosotros entender que luchamos por una revolución mundial. It's from of a crucial importance for the victory of the working class. Para la victoria de la clase trabajadora. And that is why we are building a revolutionary communist international. Y por eso construimos una internacional comunista revolucionaria. Our struggle is not a revolution in our country. Nuestra lucha no es una revolución en nuestro país. Our struggle is a world revolution. Nuestra lucha es una revolución mundial. And this international. Y esta internacional. Is building the forces. Construye las fuerzas. So that this time the world revolution can be possible. Para que esta vez la revolución mundial sea posible. Thank you. Gracias. After Owen, we have another question from comrade Franz. Antes de este compañero, hay otra pregunta de Hans. Hello, no, perdón, I'm Owen from the British section. Este compañero es de la sección británica. Wanted to talk about the role of the Comintern in the Chinese Communist Party. Quería hablar del papel que jugó la Internacional Comunista en el partido. At the turn of the 20th century, the working class movement in China was young and very small. A comienzos del siglo XX, el Partido Comunista Chino era pequeño. La clase obrera china era pequeña. They made up for in courage and determination. Pero a pesar de ser pequeña, tenían bastante coraje y determinación.
And it would not be long before the young forces of Chinese communism would be thrown into revolutionary events. Now, the events of the Russian Revolution had a profound effect on the Chinese working class. Ahora, los eventos de la Revolución Rusa tuvieron un gran impacto en China. In 1919, the Soviet government relinquished Chinese territories. En 1919, el gobierno soviético devolvió territorios chinos that had been stolen by the Tsar. Que habían sido robados por el Tsar. This was in sharp contrast. Esto fue en gran contraste. To the meddlings of the imperialists who sought to carve up China. A las maniobras imperialistas que querían dividir a China. In the same year, Shen Duxiu. En el mismo año, Shen Duxiu. Began publishing the New Youth magazine. Comenzó a publicar una revista de juventud. That introduced the ideas of Marxism to Chinese workers and youth for the first time. Que introdujo por primera vez las ideas del marxismo a la juventud china. This was the very beginnings of the communist movement in China. Estos fueron los comienzos del movimiento comunista en China. But if we fast forward a couple of years, pero si nos adelantamos un par de años, the Chinese Communist Party was officially founded in 1921. El Partido Comunista Chino fue oficialmente fundado en 1921. Now, the party was founded with only 50 members. El partido fue fundado con solo 50 miembros. But despite its small size, they had an enormous advantage. Pero a pesar de su tamaño pequeño, tenían grandes ventajas. And that advantage was, of course, the experience of the Russian Revolution. Y esa ventaja era, claro, la experiencia de la Revolución Rusa. The Communist International had been formed. La Internacional Comunista ya había sido formada. To guide the forces of communism and revolution around the world. Para guiar las fuerzas de la revolución y el comunismo alrededor del mundo. And at first, the Comintern used its authority. Y al comienzo, la Comintern utilizaba su autoridad. And its resources. Y sus recursos. To help guide the young party. Para ayudar a guiar este partido joven. For example. Por ejemplo. Shen Duxiu advocated for a loose party structure. Shen Duxiu, por ejemplo, abocaba por una But through extensive discussions, una estructura medio floja del partido. Pero a través de discusiones muy extensas, Shen and the rest of the party were convinced on the need for a Bolshevik organization. Shen y el resto del partido fueron convencidos de la necesidad de una forma más disciplinada del partido. These were the methods of a healthy organization. Estos eran los métodos de una organización sana. The methods of Marxism. Los métodos del marxismo. Unfortunately, only a few years later, desafortunadamente, unos años después, the Comintern would be under the firm grip of the Stalinists. El Comintern estaría en las manos de los estalinistas. Now, the CCP and the Chinese labor movement. Ahora, el Partido Comunista Chino y el Movimiento Obrero Chino. Advanced at lightning pace over the next few years. Avanzaron rápidamente durante los próximos años. And this came to a head in 1925. Y esto alcanzó un punto de ebullición en 1925. A militant wave of strike action shook the nation. Una ola de huelgas militante sacudió el país. Revolution was on the table. La revolución estaba en el orden del día. This demonstrates that it is not the size of the working class. Esto demuestra que no es solo el tamaño de la clase trabajadora. That imbues them with their revolutionary potential. Que los llena de potencial revolucionario. It is their role in production. Sino su rol en producción. The Chinese working class made up a tiny proportion of the population. La clase obrera china solo hacía una pequeña parte de la población china. Yet this strike wave was enough to totally paralyze society. Pero la ola de huelgas fue suficiente para paralizar la sociedad china. Unfortunately, the Stalinist bureaucrats desafortunadamente los burócratas stalinistas were not interested in turning the situation to their advantage. Para utilizar la situación a su ventaja. Reflecting their lack of faith in the working class. Reflejando su poca confianza en la clase trabajadora. The Comintern instead suggested a disastrous strategy of merging with the Kuomintang. La Comintern, en cambio, sugirió la estrategia desastrosa de unirse con el Kuomintang.
As Josh outlined earlier, this was a bourgeois nationalist party. Ese era un partido burgués nacionalista. Now, this was a very crude interpretation of two-stage theory. Esta era una interpretación cruda de la teoría de dos etapas. It was essentially a Menshevik approach. Era una táctica menshevique. The Comintern didn't believe that the CCP could take power. La Comintern no creía que el Partido Comunista Chino podía tomar el poder. Because China had not yet passed into a capitalist phase. Porque China todavía no había ido por su etapa capitalista, no había pasado por su etapa capitalista. And first they must carry out the tasks of the bourgeois democratic revolution. Entonces primero tenían que cumplir las tareas de la revolución burguesa democrática. Regardless of whether or not this was the case. Sin importar si esto fuera o no el caso. The merger with the Kuomintang was on a completely unprincipled basis. Unirse con el Kuomintang fue completamente Let's no tenía compare principio. This to Lenin's approach to the national question. Comparemos esto a la manera en que Lenin hablaba sobre la cuestión nacional. In the draft thesis on the national question, en el borrador de la tesis sobre la cuestión nacional, which can be found in the In Defense of Marxism magazine, que pueden leer en la revista teórica En Defensa del Marxismo, Lenin says the working class. Lenin explica que la clase trabajadora should, under all circumstances. Debería, bajo todas las circunstancias, uphold the independence of the proletarian movement, apoyar y defender la independencia del movimiento obrero, even if it's in its most embryonic form, aunque estuviera solamente en su fase más embriónica. Now, I don't have time to go into the later events with the Kuomintang. Bueno, no tengo tiempo para hablar sobre los acontecimientos que siguieron en el Kuomintang. But needless to say, this unprincipled fusion would prove completely disastrous. Pero esta unión sin principio llevaría a The Kuomintang banned the communists from speaking about class struggle. El Kuomintang prohibió a los comunistas de hablar sobre la lucha de clases. They cut the communists off from the working class. Cortaron los links entre la clase trabajadora. In 1925, the Kuomintang took power in a coup. En 1925, el Kuomintang tomó el poder con un golpe de estado. And they set about repression of the communists. Y reprimieron a los comunistas. Ultimately, the betrayals of the Stalinists. Últimamente, al final del día, la represión would cost the Chinese communists thousands of lives. Le costarían a los comunistas chinos miles de vidas. And this is why we build our international on the principle of world revolution. Y por eso construimos nuestra internacional basado en el principio de la revolución internacional. Y no nacionalismo. Thank you, comrades. Pequeño burgués. So after Franz, it's going to be Niklas. Después de Franz, Niklas. Yeah, thank you. I quickly wanted to ask if you or anyone else could answer the following question. Quería preguntar, bueno, quería hacer la pregunta que viene. Could you explain a bit more in detail how the abandonment of genuine internationalism and the focus on nationalism leads to reformism? ¿Podría explicar un poco más de detalle cómo es que el abandono del internacionalismo genuino y el enfoque nacionalista lleva al degeneración reformista? Why does the British way to socialism or a road to socialism or the French road to socialism leads directly to the subordination of the communists under their own national bourgeoisie, like, I don't know, like the SPD in 1914. ¿Por qué es que estos caminos nacionales hacia el socialismo llevan a la subordinación de los comunistas a los burgueses nacionales? And that not only in the backward countries, but also in the developed countries where, like, this two-stage theory at least shouldn't apply. I mean, it should apply anywhere, but... ¿Y por qué no solo en los países atrasados capitalistas, sino también en los países capitalistas avanzados, que se supone que la teoría etapista no debería aplicar en ningún lugar, pero mucho menos en los países desarrollados capitalistas? So I don't have any more comrades on the list. Ya no hay más camaradas en la lista. So Niklas is going to be the last speaker before Josh sums up the discussion. Así que Niklas va a ser el último antes de que Josh nos dé la conclusión de la discusión. Yeah.
I want to start with one point regarding the interest of the bureaucracy and how it links to socialism in one country. Voy a empezar con un punto sobre los intereses de la burocracia y cómo está conectado al socialismo en un solo país. I think Josh explained quite well how empirical the Soviet bureaucracy was. Josh explicó muy bien lo empíricos que eran los burócratas. And you even can get it from Stalinists today. Y también lo puedes ver en los estalinistas de hoy. Whenever a revolution failed, then you criticize the leadership. Cuando una revolución falla y criticas a su dirección, their response often is something along the lines of. La respuesta a menudo es algo parecido a. Well, it didn't happen, therefore the conditions weren't ready for it. Bueno, no sucedió, entonces las condiciones no estaban listas para la revolución. As though it was, you know, because something didn't happen, then it couldn't happen. Así como si es que, bueno, no sucedió, entonces no podía pasar. It's an extremely fatalistic approach. Es extremadamente fatalista. Leaves no, basically no room for the party or for the subjective factor whatsoever. No hay espacio para el partido o el factor subjetivo. In which case, basically, there's no need for a communist party. There's no reason to build a communist party. Entonces, no hay necesidad de un partido comunista. No hay necesidad de construir un partido comunista. And there's no reason for the working class to become conscious of its role in history. Tampoco hay necesidad de que la clase obrera se vuelva consciente de su rol en la historia. And speaking of consciousness, hablando de conciencia, the bureaucracy in the first stages weren't conscious of its counter-revolutionary role. En sus primeras etapas, la burocracia no era consciente de su rol contrarrevolucionario. But it was merely acting. It was only its innate conservatism that was making it play counter-revolutionary. Era su conservadurismo natural que los hacía jugar un rol contrarrevolucionario. The leaders of the Third International after. Lenin was dead and Trotsky had been outmaneuvered. Los líderes de la Tercera Internacional después de la muerte de Lenin y después de que Trotsky fuera maniobrado fuera. Were people like Zinoviev, Kamenev and Stalin. Eran personas como Zinoviev, Kamenev y Stalin. Who in 1917. Que en 1917. Had opposed the October insurrection. Se habían opuesto a la insurrección de octubre. Zinoviev and Kamenev openly. Zinoviev y Kamenev abiertamente. And Stalin behind the scenes in his typical manner. Y Stalin detrás de escenas. He refused de manera to publish Lenin's appeals for the insurrection. Stalin se negó a publicar los llamamientos de Lenin a la insurrección. And he was always very close with this wing of the party. Y siempre estaba muy cercano a esta ala del partido. So inevitably these people. Inevitablemente esta gente entonces. When it comes to the point of having a Chinese October. Cuando se trataba de tener un octubre chino. Or preparing the way for a Chinese October. O preparar el camino para un octubre chino. They will obviously fall short. Obviamente no serían capaces de llevar estas tareas a cabo. Because if they didn't understand the situation in 1917, why would they understand the situation in 1925? Porque si no entendían la situación en 1917, ¿por qué entenderían la situación en 1925? But over time this changes. Pero a lo largo del tiempo esto empieza a cambiar. Just as an aside, Zinoviev and Kamenev, they broke with Stalin in, I think, 1925. Entre paréntesis, over the question of socialism in one country. Zinoviev y Kamenev rompieron con Stalin en 1925, si no me falla la memoria, sobre la cuestión del socialismo en un solo país. That was even a bit too much for those two. Incluso para ellos dos era un poco mucho. Although they were a little bit on the conservative side. Aunque estaban del lado más conservador. And were overwhelmed by their own the needs of their own personal egos rather than the needs of world revolution. Y estaban controlados por las necesidades de sus propios egos en lugar de las necesidades de la revolución mundial. They still held true to some of Lenin's memories. Sí se mantenían fieles a ciertos de los principios de Lenin. But in the 1930s, basically this unconscious counter-revolutionary policy became conscious. Pero en los 30s esta conciencia contrarrevolucionaria inconsciente empezó a volverse consciente. And at this point, socialism in one country much more clearly becomes socialism in Russia and capitalism elsewhere. Y entonces el socialismo en un solo país realmente se vuelve claramente socialismo en Rusia y capitalismo en el resto del mundo. It wasn't really socialism, but what they called socialism. No era socialismo realmente, pero era lo que ellos llamaban socialismo.
Because now you have a situation where they're looking for a popular front to defend the Soviet Union against German invasion. Porque ahora tienes esta situación de que están en búsqueda de un frente popular para defender a la Unión Soviética de la invasión alemana. Everyone knew was on the cards. Todos sabían que iba a suceder. So they were looking for an alliance with Britain and France. Entonces buscan una alianza con Francia, con Gran Bretaña. And the Spanish Revolution got in the way. Y la Revolución Española se metió en el camino. And Stalin tried to prove his counter-revolutionary credentials by sabotaging the Spanish Revolution. Stalin trató de demostrar sus credenciales contrarrevolucionarios al sabotear la Revolución Española. And this was pretty open that this was what they were doing. Y fue bastante abierto que es lo que estaban haciendo. If you read Eric Hobsbawm's book on the 20th century history. Si leen el libro de Hobsbawm sobre la historia del siglo XX. He was like the official historian of the British Communist Party. Hobsbawm era como el historiador oficial del Partido Comunista Británico. Professor Frogsbawm, as they called him. Profesor Frogsbawm, árbol rana, como lo llamaban. But if you read what he wrote about the Spanish Revolution. Pero si leen lo que escribió sobre la Revolución Española. He said it was necessary to sacrifice the Spanish Revolution. Dice era necesario sacrificar la Revolución Española. For the greater good. Por el bien mayor. And so what you have here is a conscious counter-revolutionary policy. Y lo que tienes entonces es una política contrarrevolucionaria consciente. To sacrifice the Spanish workers in the interest of defending socialism in Soviet Union. Sacrificar a los obreros españoles en los intereses de defender el socialismo entre comillas en la Unión Soviética. And what was Lenin's policy on the same in a similar situation? ¿Cuál era say about similar situations? ¿Cuál era la política de Lenin en situaciones similares? He said he would sacrifice the Russian Revolution if it meant the survival of the German Revolution. Él dijo que sacrificaría la revolución rusa si significara la victoria de la revolución alemana. Why? ¿Por qué? Because he was an internationalist. Porque era internacionalista. And he understood that German revolution would be so much more powerful and important because of the strength of the working class in Germany. Y entendía que una revolución alemana sería muchísimo más fuerte y poderosa que una revolución rusa debido a la fuerza del proletariado en Alemania. At the advanced level of the productive forces in Germany could help spread socialism across Europe. Y el nivel avanzado de las fuerzas productivas alemanas que ayudarían a esparcir el socialismo en el resto de Europa. Now, what did Stalin get in return for sacrificing the Spanish Revolution? Ahora, ¿qué recibió Stalin a cambio de sacrificar la Revolución Española? Well, the next thing that happened is that the West makes a pact with Hitler. Pues lo próximo que sucedió es que el Occidente hizo un pacto con Hitler. They hand over the Czech Republic to Hitler. Le dan en un plato de plata a Checoslovaquia a Hitler. And so Stalin realizes, oops. Y Stalin se da cuenta, oops. And so he makes a pact with Hitler. Entonces ahora él hace un pacto con Hitler. I mean, this is the way Soviet diplomacy worked. Así funcionaba la diplomacia soviética. And at every turn, there was a new order, a new telegram coming from Moscow. Entonces en cada giro había un nuevo telegrama que llegaba de Rusia. So the communist parties were always like, oh, what's the latest line? Entonces los partidos comunistas siempre estaban como que, ah, ¿cuáles son las nuevas? There's even a story of a communist party, a leader of the communist party of Britain. Incluso está la historia del líder del Partido Comunista Británico. Who had to change the line midway through a speech. Que tuvo que cambiar la línea política en medio de un discurso. Someone passed him a note. Alguien le pasó una nota. Because they changed in 1934, 1938, and then 1941. Porque cambiaron en 1934, 1938 y 1941. From third period to popular frontism, back to third period, and then to popular frontism again. Del tercer periodo al Frente Popular, de vuelta al tercer periodo, de vuelta al Frente Popular. What was the thread in this? ¿Cuál es el hilo conector? The needs of the Soviet bureaucracy. Las necesidades de la burocracia soviética. As well as their incredibly empirical way of approaching foreign policy. Aparte de su forma increíblemente empírica
de analizar la política exterior. Like, it doesn't take a genius to figure that if you sacrifice the Spanish Revolution, you're not going to get any brownie points with the British, American, and French imperialism. O sea, no hace falta un genio para darse cuenta de que sacrificar la Revolución Española no te va a poner en el lado bueno del imperialismo francés o británico. But the Soviet bureaucracy didn't approach the question in that way. They didn't have that kind of understanding. Pero la burocracia soviética no tenía ese tipo de comprensión. There is another reason why this conscious betrayal occurred. No hay motivo para que ocurriera esta traición consciente. And that's at a certain stage the Soviet bureaucracy started feeling that their strength was dependent on the world revolution. Hay un cierto momento en el que la burocracia soviética empezó a sentir que su fuerza dependía de la revolución mundial. In an inverse way. En una forma inversa. That is, the more the revolution spread, eso es, mientras más se esparcía la revolución, the weaker they became. Más débiles se hacían. And the more confidence the more the world revolution spread, the more confidence workers in the Soviet Union had. Mientras más se expandía la revolución mundial, más aumentaba la confianza de los obreros rusos. The more demands and the more pressure they were putting on the bureaucracy. Más exigencias le hacían a la burocracia, más presión le ponían. And with every defeat of the revolution in China and so on, Spain, con cada derrota de la revolución en China y otros, that strengthened the bureaucracy. Eso fortalecía a la burocracia. And in an empirical way, they found themselves realizing this. Y de forma empírica se dieron cuenta de esta situación. And so, for their own to preserve themselves, they also had an interest in keeping socialism. In pushing for a counter-revolution abroad. Entonces, para mantenerse en el poder, tenían un interés en empujar, a fortalecer la contrarrevolución en el exterior. The purges in the late 1930s. Las purgas en los 30s. The first layer that got purged. La primera capa que fue purgada. Was the army. Fue el ejército. Starting with those officers that had served in Spain. Empezando con aquellos oficiales que habían estado en España. Had served the Soviet Union foreign policy in Spain. Y habían servido la política exterior soviética en España. They had betrayed that revolution. Que habían traicionado esa revolución. As Stalin's agents. Eran los agentes de Stalin. But there's no such thing as gratitude in politics. Pero no hay tal cosa como la gratitud en la política. The bureaucracy was worried that some of the revolutionary virus might have affected these generals and so on. La burocracia estaba preocupada de que algo del virus revolucionario hubiera infectado and estos so generales. The whole of the commanding staff who had been involved, they were purged. Entonces todo el personal dirigente que estaba involucrado fue purgado. There was also the fear that they might have some residual loyalty to Trotsky, who had obviously been built up the Red Army. También había el miedo de que todavía existiera una lealtad residual hacia Trotsky porque él había construido el Ejército Rojo. But when Hitler invaded in 1939, pero cuando Hitler invadió el 41, the whole of the Red Army's officer corps had been beheaded. Todo el cuerpo de oficiales de la Unión Soviética había sido decapitado. And the people who were, had been put in charge, y la gente que estaba a cargo, were the least, what do you say, the most incompetent and least imaginative bureaucrats that could be found. Los que estaban ahora a cargo eran los burócratas más incompetentes y menos imaginativos que podían ser encontrados. And lots of the blunders that occurred in the first couple of years of the war are the fault of these new layer of military officers. Y muchos de los errores que se cometieron en los primeros años de la guerra fueron resultado de la incompetencia de estos nuevos oficiales. I just realized as Josh was talking as well. Me di cuenta mientras Josh estaba hablando. That on the question of you know, when you talk about, oh, the Soviet Union is going to overtake US and then we'll spread communism that way. Que en la cuestión de cuando hablamos de, ah, la Unión Soviética va a superar a Estados Unidos y así vamos a esparcir el socialismo. Today they're saying the same thing about China. Hoy dicen lo mismo de China. Except, of course, China is not even a defunct worker state. Excepto, claro, China ni siquiera es un estado obrero degenerado. But they're effectively saying,
the stronger Chinese imperialism is, the stronger world communism is. Pero efectivamente están diciendo, mientras más fuerte el imperialismo chino, más fuerte el comunismo mundial. And so the Stalinists now are even more at sea than they used to be. Entonces ahora los estalinistas ahora están incluso más perdidos de lo que solían estar. And one, but also, what's consistent about their position? Lo que es consistente en su posición. It's not to prepare revolution where they are, prepare the ground for revolution where they are. Es no preparar la revolución donde ellos están, prepararse para la revolución but donde ellos están. But wait the savior from somewhere else. Sino esperar al Mesías que viene de afuera. There's one final point I wanted to make. Un último punto que quiero hacer. That is that the socialism in one country inevitably led to a nationalist generation of all the parties of the Communist International. El socialismo en un solo país inevitablemente llevó a la degeneración de todos los partidos que formaban parte de la Comintern. And the abandonment of proletarian internationalism. Y el abandono del internacionalismo proletario. In favor of reformism. A favor del reformismo. And we say. ¿Y cómo dices? Yeah, the comments have described it already. Ya lo describieron los camaradas. I lost the word for it. He perdido la palabra. But basically, the nationalist generation still has its echo in the Stalinist parties. Pero básicamente, la degeneración nacionalista todavía tiene su eco en los partidos comunistas. The most blatant example is the Communist Party of the Russian Federation. El ejemplo más claro es el Partido Comunista de la Federación Rusa. Who defends Putin? Que defiende a Putin. Defends the war in Ukraine. Defiende la guerra en Ucrania. Thinks that the worst thing that has happened since the collapse of the Soviet Union is the loss of Russia's place in the world. Piensa que lo peor que ha sucedido desde la caída de la Unión Soviética es la caída de Rusia en su posición mundial. Defends nationalization on the basis that will create a stronger army. Defiende la nacionalización sobre la base de que así se puede crear un ejército más fuerte. The entire of its program is couched not in terms of the building of socialism or the promotion of the working class, but in terms of the Russian nation. Y todo su programa se explica no en la base de construir el socialismo, prepararse para la revolución, sino simplemente nacionalismo ruso. But also all the Stalinist parties, they have this twitch on the question of migration, for example. Pero todos los partidos estalinistas tienen como que este tic en las cuestiones, por ejemplo, de la migración. Well, they don't accept workers coming from abroad as being proper workers. Donde no aceptan a los obreros que vienen de afuera como realmente obreros. But basically, it's the British workers first, and the others can come later. Sino básicamente son los obreros británicos primero y ya bueno, después pueden venir los demás. On this question, they've abandoned internationalism and the proletarian internationalism completely. En esta cuestión han abandonado completamente el internacionalismo proletario. And instead it's all about reformism. Y en lugar de eso todo se trata del reformismo. Well, the workers have achieved certain benefits under the capitalism in these countries, and these immigrants will put this under threat. Is there bueno, es que los obreros han conseguido ciertos beneficios en el capitalismo y estos migrantes están amenazando eso. Some naughty Swedish comrades. Algunos camaradas suecos. They posted the article that we wrote about migration on the forum of the Swedish Communist Party. Publicaron el artículo que teníamos, que escribimos sobre la migración en el foro del Partido Comunista Sueco. Well, Lenin talks about this attitude towards migration being one of the labor aristocracy. Lenin habla de esta actitud hacia la migración que es una de la aristocracia obrera. And they, these guys were racking their brains trying to explain why Lenin was wrong, effectively. Y todos estos tipos del estalinismo estaban haciendo volteretas mentales para tratar de explicar por qué Lenin estaba equivocado. And they came up with the following line. Y se inventaron lo siguiente. Well, the thing was in Lenin's time. Bueno, la cosa es que en la época de Lenin. The workers didn't really have anything to defend. Los obreros no tenían nada que defender. They didn't really have a welfare state and so on. No había un estado de beneficio. But now, of course, in Sweden, this was 2012 or something. Pero la cosa es que ahora sí existe todo eso. We got the welfare state and so on. Tenemos el estado de bienestar y todo lo demás. So we got something to defend. Entonces tenemos algo que defender. And therefore we cannot be internationalist anymore effectively. Y por eso ya no podemos ser internacionalistas básicamente.
But I mean, in one degree or another, they've all succumbed to this. Pero de una forma o de otra, todos se han rendido ante esto. And it's not really an accident that they wound up dissolving themselves into the various social democratic parties. Y no es una sorpresa entonces que se hayan disuelto en todos los diferentes partidos socialdemócratas. And they've abandoned all talk about revolution. So han abandonado cualquier charla sobre la revolución. Because there's a clear link between these questions. Porque hay un vínculo claro entre todas estas cuestiones. A revolutionary attitude and revolutionary approach, internationalism. Una actitud revolucionaria, un enfoque revolucionario del internacionalismo. On the one hand. En una mano. On the other hand, nationalism and reformism. Y en la otra mano, reformismo y nacionalismo. Maintaining yourself within the framework of the national capitalist state. Mantenerte dentro del margen del Estado-nación capitalista. Keeping the struggles limited to the existing framework of capitalism. Limitar las luchas al margen ya existente del capitalismo. What can be achieved within the framework, within the situation as it exists at the moment? ¿Qué podemos lograr dentro de este margen que ya existe en el momento? If you read programs like the British Road to Socialism, si lees programas como el del Partido Comunista Británico actual, it is like, you might as well read the Social Democratic program, really. Podrías dedicarte a leer un programa socialdemócrata. Oh yeah, we're going to have a left government that becomes a bit more progressive, then become a bit more progressive and a bit more left, and then with communism become a little bit part of the government, a bit become more part of the government, etc., etc. Es como que vamos a tener un gobierno de izquierda que va a ser un poco más progresista, un poco más progresista. En algún momento un comunista puede entrar al gobierno y va a ser más comunista y más comunista y más comunista. A completely evolutionary reformist approach to the question. Un reformismo evolucionario. No sense of dialectics, and also completely abstract. No hay ninguna pizca de dialéctica. Y completamente abstracto. The left government should give reforms. Dice, el gobierno izquierdista debería dar reformas. On what basis? ¿Sobre qué basis? This was written in 1977, in the middle of, well, one of them was written in 1977, in the middle of a capitalist crisis. Uno de estos programas fue escrito el 77, en medio de una crisis capitalista. And they were talking about, the left government should give, left Labour government should give reforms. Decían, el partido laborista de izquierda debería dar reformas. With what money? ¿Con qué dinero? It's just completely abstract stuff. Es completamente abstracto. And no understanding of capitalism. No hay ninguna comprensión del capitalismo. No understanding of the state. No hay ninguna comprensión del Estado. And basically they just become reformists. Básicamente son reformistas. I'm not sure if that answers Frank's question. Eso, no sé si eso responde a la pregunta de Frank. But I think it's part of the answer anyway. Pero es parte de la respuesta de todas formas. Okay, comrades, I think it has been an excellent discussion. Ha sido una discusión excelente. So Josh is going to sum up the discussion now, but... Así que Josh va a concluir la discusión. Well, comrades, I think it's been a fascinating and very varied discussion. Bueno, camaradas, ha sido una discusión fascinante y muy variada. Which has raised some very important points for us to take home. Que nos ha traído un par de puntos importantes que deberíamos recordar. I'll try my best to respond to everything. Voy a hacer mi mejor intento de responder a todo. And answer the questions that have been asked to the best of my ability. Y voy a responder las preguntas que se han hecho según mis capacidades. I'm really glad that Juan brought up the question of Cuba. I think it's a very important question. Estoy muy contento de que Juan haya traído esta cuestión de Cuba. Es una cuestión muy importante. And one thing that really came across from his intervention is how actually the Cuban revolutionaries start with a gut feeling of internationalism, understanding. Yeah, we're on a small island. We need to export the revolution. Algo que se expresó muy bien en su intervención es cómo los revolucionarios cubanos empezaron con un sentimiento muy sano de internacionalismo. Estamos en una isla pequeña. Tenemos que esparcir la revolución. Going over to fight in colonial wars and revolutions in their thousands and dying in their thousands in places like Angola. Saliendo a luchar en revoluciones coloniales en países como Angola y muriendo, miles de ellos muriendo luchando por la revolución en países como Angola. But at the same time, there is also a degeneration taking Pero place. Al mismo tiempo hay una degeneración. Which is in part because of the influence and the deliberate pernicious influence of the Soviet Union politically.
Y es en parte debido a la influencia consciente de la Unión Soviética. It's also rooted in the fact, as Juan already explained, that the regime was a product of a peasant guerrilla war led by originally petty bourgeois nationalists. También está arraigado en el hecho de que la revolución fue resultado de una guerrilla campesina dirigida por elementos originalmente pequeño burgueses. And so when we look at the situation in Cuba more recently, entonces si vemos la situación en Cuba de más reciente, we see just how much the revolution is in danger. Vemos el peligro en el que se encuentra la revolución. I visited Cuba in 2017. Yo visité Cuba en 2017. Where the economy was doing relatively well at that time. La economía estaba más o menos bien en ese momento. Because of the Venezuelan Revolution, the Bolivarian Revolution. Gracias a la revolución venezolana. And in people's windows you saw portraits of Chavez and Castro together. Y en las ventanas de las personas veías retratos de Chávez y Castro and there was, juntos. There was a spirit of internationalism. Había un espíritu de internacionalismo. A sense that the Cuban Revolution is a part of the revolution in Latin America more broadly. Una sensación de que la revolución cubana es parte de la revolución en Latinoamérica. But what I also learned from that experience, lo que también aprendí de esta experiencia, is it is possible to be internationalist in a nationalist way. Es que es posible ser internacionalista de forma nacionalista. And for your internationalist aspirations to become reduced to the brotherhood of nations that I talked about earlier. Y que tus aspiraciones internacionalistas simplemente se conviertan en esa hermandad de naciones que mencioné antes. The Cuban bureaucracy told the Chavez regime and the United Socialist Party in Venezuela not to expropriate the ruling class, not to follow the Cuban model. La burocracia cubana le dijo a la dirección bolivariana venezolana que no expropien el capitalismo. Which comes from the same conservative empiricism that I was discussing in relation to the Soviet Union. Que viene del mismo empirismo conservador que estábamos discutiendo en la Unión Soviética. Keep a lid on things. Hay que mantener control sobre la situación. Don't provoke Yankee imperialism too much. No hay que provocar el imperialismo yankee demasiado. At the same time, in Cuba, al mismo tiempo en Cuba, the deal with Venezuela, el trato con Venezuela, was presented as something permanent. Se presentó como si fuera algo permanente. And actually, something that made not just socialism but communism irreversible. Y algo que hacía que no solo el socialismo sino el comunismo fueran irreversibles. So erecting these gigantic hopes of finally we've broken out of the special period, we're going to have further progress. Entonces se generaron estas esperanzas enormes de que por fin hemos salido del periodo especial, estamos yendo hacia el comunismo. Whilst undermining the very thing that could make the revolution irreversible. Mientras al mismo tiempo estaban minando aquella cosa que podría hacer que la revolución fuera permanente. Of course, since then, the situation in Venezuela desde has entonces, declined. La situación en Venezuela ha empeorado. And the support, the benefit that Cuba is getting out of its relations in Venezuela has also reduced. Y el apoyo que Cuba recibe de Venezuela se ha reducido. Rather than just gradually getting better and better, things have turned worse in conditions of crisis. Mejor y mejor gradualmente las cosas han empeorado. And the Cuban economy is in a very parlous state, a perilous state for the future of the revolution. Y la economía cubana está en una situación muy peligrosa para el futuro de la revolución. And here we see another problem, big problem, with the theory of socialism in one country. Y aquí hay otro problema enorme con la teoría del socialismo en un solo país. Workers, young people, communists in Cuba. Los obreros, los jóvenes, los comunistas en Cuba. Have been told for decades that this is socialism. Se les ha dicho por décadas que esto es el socialismo. That can only serve to confuse the very revolutionaries that want to fight to save the revolution are being confused by the leadership. Eso solo sirve para confundir a esos revolucionarios que están dispuestos a luchar para defender la revolución. Su propia dirección los está confundiendo. More and more concessions to the market are being made in Cuba. Se están haciendo más y más concesiones al mercado en Cuba. Now, what was Lenin's method? Ahora, ¿cuál era el método de Lenin? When he made concessions to the market in the new economic policy in the 1920s. Cuando hizo concesiones al mercado en la nueva política económica en los años 20.
He was completely honest to the working class. Fue completamente honesto con los obreros. And even more important, he was brutally honest with his own party. Y más importante aún, fue brutalmente honesto con su propio partido. He said, "This is a retreat." Dijo, "Esto es un retroceso." Which contains the inherent inevitability of capitalist restoration if we don't break our isolation. Que contiene la inherentemente la inevitabilidad de la restauración del capitalismo si no rompemos nuestro aislamiento. But if we don't take this step, we're going to collapse. Pero si no tomamos este paso, este retroceso, so, vamos a colapsar. So we have to, with our eyes wide open. Entonces tenemos que hacerlo, pero con los ojos bien abiertos. Why did he do that? ¿Por qué hizo eso? Is it because he was just an honest guy? ¿Es porque solo era un tipo honesto? He does seem like quite an honest guy. Yo creo que sí era un tipo honesto. But it's not simply about his personal characteristics. Pero no solo se trata de he sus was características so honest, personales. Brutally honest, actually. Era tan honesto, tan brutalmente honesto. Because he knew that only if the leadership of the working class, que sabía que solo si la dirección de la clase obrera was understood reality, entendía la realidad, and was educated as Marxist revolutionaries, y estaban educados como revolucionarios marxistas, then only then can actually lead the working class. Solo en esa situación pueden dirigir a la clase obrera. And if the Communist Party has no idea what's happening, y si el Partido Comunista no tiene idea de lo que está pasando, or is walking backwards towards capitalism while saying like charge, y está retrocediendo hacia el capitalismo mientras al mismo tiempo dice a la carga, what impact is that going to have on the consciousness of the working class? ¿Qué impacto va a tener eso which sobre is the la only force de la in society capable of building socialism? Que es la única fuerza que es capaz de construir el socialismo. So the theoretical political degeneration, entonces la degeneración política teórica, creates an absolute barrier to further development, further crea progress. Una barrera absoluta para el desarrollo subsecuente. But I'll return to that point at the end. Pero voy a volver a ese punto al final. I found Keelan's intervention very interesting. La intervención de Keelan me pareció muy interesante. And I think this it offers more examples of what I described as this kind of bureaucratic Stalinist mentality. Y nos ofrece más ejemplos de esta mentalidad stalinista burocrática. Always, even when on the few occasions where Stalin does actually overthrow capitalism, en las pocas ocasiones en las que Stalin realmente derrocó el capitalismo, it's worth studying closely how he approaches that. Vale la pena estudiar de cerca cómo hizo eso. Extremely gradually and cautiously. Extremadamente gradual, con mucho cuidado. Gropingly. Como si estuviera tentando a ciegas. Like a blind man groping in the dark. Como, sí. First, the Red Army is effectively the state after the Second World War. En primer lugar, el Ejército Rojo es efectivamente el Estado después de la Segunda Guerra Mundial. There isn't really much of a ruling class to overthrow. No hay una clase dominante que haya que derrocar. But even then, e incluso ahí, first we have to have basically power sharing with the bourgeoisie that barely exists. Primero tenemos que compartir el poder con esta burguesía que apenas existe. Then the actual overthrow of capitalism has to be carried out first of all through a series of parliamentary maneuvers. El derrocamiento del capitalismo tiene que llevarse a cabo en primer lugar por una serie de maniobras parlamentarias. And the reason for this is twofold, and there's a theme throughout the entire discussion, to be honest. Y hay dos razones para eso, y es como que una temática a lo largo de la discusión. And actually I think it's rooted in the archetypal mentality of a petty bureaucrat. Y tiene su origen en la mentalidad típica de un pequeño burgués. Now, you know, bureaucrats get a hard time. Bureaucrats do carry out necessary functions in society. Burócrata, perdón. Ahora, los burócratas sí hacen ciertas tareas necesarias en la sociedad. But try to picture in your mind's eye what you would imagine as kind of the archetypal characteristics of a petty bureaucrat. Pero ahora imagínate un poco cuáles son las características típicas de un burócrata. Conservatism. El conservadurismo. Obsession over petty details. Una obsesión con detalles insignificantes. Constant need for control. Una necesidad de control. And order. Y el orden. And above all, y encima de a todo, nice quiet life. Una vida tranquila. Isn't that could you not think of a greater antithesis to the outlook of a revolutionary? ¿No podrías imaginarte una mayor antítesis a la vida, a la mentalidad revolucionaria? The great contradiction in Eastern Europe is they were revolutions but carried out by a conservative bureaucracy. La gran contradicción de Europa del Este es que se dieron revoluciones dirigidas por una dirección conservadora. So there's this timidity and this gradualism on the one hand. Ahí está timidez, este gradualismo por una parte.
But there's another side of this, which is the fear of the masses. Pero hay otro lado, otro lado, que es el miedo a las masas. The really gradual crawling pace of the revolutions in Eastern Europe. El paso gradual, lentísimo de las revoluciones en Europa del Este. Yeah, it did reflect a fear of imperialism and trying to like catch them unawares almost. Sí reflejaba un miedo del imperialismo. But also by confusing and misdirecting the masses. Pero al confundir y sí, al confundir a las masas. It meant that things didn't get out of control. Significaba que las cosas no se salían de control. If the moment they'd driven the Nazis out, they'd declared the socialist revolution in Poland. Si el momento en el que expulsaron a los nazis hubieran declarado la revolución socialista. And the workers and peasants had read up, risen up. Y se hubieran levantado los obreros y los campesinos. The Soviet Union would not be able to completely control the course of that movement. La Unión Soviética no hubiera sido capaz de controlar el curso del movimiento. And it could well have resulted in a worker state, a healthier worker state, that posed a threat to the Soviet Union at home, not the Soviet Union, the Soviet bureaucracy at home. Y pudiera haber resultado en un estado obrero sano que representaba una amenaza para la burocracia soviética. How many times have we seen a mass movement explode onto the scene? ¿Cuántas veces hemos visto que un movimiento de masas surge, aparece en la escena? And workers and youth setting up their own organs of struggle. Y los obreros y la juventud empiezan a establecer sus propios órganos de lucha. You see that in the Russian Revolution. Lo ves en la Revolución Rusa. You see that in the First Intifada. En la Primera Intifada. You see that in the South African Revolution. En la Revolución Sudafricana. You see it in the Sudanese Revolution recently. En la Revolución en Sudán hace poco. I think you could say it's an inherent characteristic of revolutions. Yo creo que podemos decir que es una característica natural. But having embryonic organs of workers' power developing. Tener estos órganos embrionarios de la, del poder outside of the control of the bureaucracy, fuera del control de la burocracia, is a very scary thing for the bureaucracy. Es una cosa que les da terror a la burocracia. And so those healthy elements have to be squeezed out and avoided from the very beginning. Entonces estos elementos sanos tienen que ser expulsados y evitados desde el primer momento. Which is why, tragically, all of these regimes were deformed from the very beginning. Y ese es el motivo por el cual trágicamente todos estos regímenes eran deformados desde el primer momento. And just one other thing on the mentality. You might remember that Marx quote I gave near the start. Una cosa que quiero decir sobre la mentalidad, esa frase de Marx que les di al principio. Marx says, while the petty bourgeois always seeks to bring the revolution to a conclusion as soon as possible. Marx dice, mientras la pequeña burguesía siempre intenta concluir la revolución lo antes posible. Our task is to make the revolution permanent. Nuestra tarea es hacer que la revolución sea permanente. In other words, the permanent revolution, la revolución permanente, is the revolutionary proletarian outlook, es la mentalidad proletaria revolucionaria, as opposed to the petty bourgeois outlook, opuesta a la mentalidad pequeña burguesa. I found very interesting the reference to the German Democratic Republic, the DDR. Esa referencia a la Alemania del Este me pareció interesante. Here we have not socialism in one country. Aquí tenemos no socialismo en un país. But socialism in one part of a country. Sino socialismo en una parte de un país. We laugh and it's absurd. Nos reímos y es absurdo. But it happened. Pero sucedió. Not socialism. No socialismo. But the declaration that it was socialism. Pero la declaración de que era socialismo. What an abomination. Qué abominación. And again, this disgusting caricature of the world revolution is presented. Esta desagradable caricatura de la revolución mundial se nos presenta. Lenin said we would sacrifice the price of the Russian revolution for the success of the German revolution. Lenin dice sacrificaríamos la revolución rusa por el éxito de la revolución alemana. Here we have the defeat of Nazism and the sweeping of the Red Army all the way into Berlin. Aquí tenemos la derrota del nazismo y la llegada del Ejército Rojo hasta Berlín. The possibility of achieving Lenin's goal. La posibilidad de conseguir la meta de Lenin. And the Soviet Union stitches up a partition deal with Western imperialism. Y la Unión Soviética hace este plan de repartición con el imperialismo occidental. To carve up the living body of Germany. Para dividir el cuerpo vivo de Alemania. And even a single city, Berlin. Incluso una ciudad, Berlín. You have a situation in which you have one city, and Berlin isn't a huge city. Tienes una situación en la que una ciudad y Berlín no offense no to Berlín, es it's a great city, it's not a huge city. No quiero ofender a Berlín, es una ciudad genial. Well, one half you've got capitalism. En una mitad de la ciudad hay capitalismo. And one half you've got socialism. En una mitad socialismo. What an absurdity. Qué absurdidad. But we also see, it's a great example of Lenin and Trotsky's prediction.
es un gran ejemplo de la predicción de Lenin. That if socialism or the worker state can't outproduce capitalism, que si el Estado obrero no puede superar, it will be overwhelmed and defeated by the capitalist world market. Va a ser superado y derrotado por el mercado mundial capitalista. It is more productive. Porque es más productivo. Unless socialism can reach the advanced capitalist countries. A menos que el socialismo alcance los países capitalistas avanzados. What happened in 1989? ¿Qué pasó 1989? When the Berlin Wall fell, cuando cayó el muro de Berlín, the main demand of the East German masses, la principal consigna de las masas de was Alemania, not capitalism in the market. No era capitalismo y el mercado. It was break down the wall, national unification. Era destruir esta muralla, unificación nacional, and democracy. Y democracia. But not necessarily bourgeois democracy. No necesariamente democracia. Workers' burguesa, democracy. Democracia obrera. Real socialism. Socialismo real. Healthy socialism. Saludable. But within weeks and months, once the wall came down, pero después de un par de semanas y meses cuando cayó el muro, yeah, you had the circulation of people. Tenías la circulación de personas. But you also had the circulation of goods. Pero tenías la circulación de bienes. Simple, basic commodities. Mercancías simples, básicas. That people could access for the first time. Que la gente podía acceder por and once primera that flood of cheap commodities went came in, y una vez entró esa inundación de mercancías baratas, there was no regime on earth that could push it out. No existía régimen en el mundo que pudiera expulsar. And so the idea of maintaining, socialism in this half city or in this part of a country, entonces la idea de mantener el socialismo en esta media ciudad, it just disappeared. Parte, it disappeared. País, desapareció. It dissolved in this flood of commodities. Se disolvió en esta inundación de mercancías. And actually, that is a risk for the Cuban Revolution, just to hop back one second. De hecho, ese es un riesgo para la Revolución Cubana, para volver a ese tema. The Cuban Revolution la Revolución has Cubana suffered the viciousness of American imperialism for a long time. Ha sufrido la harder than many. Furia del imperialismo estadounidense por un tiempo muy largo. But it has also benefited in a weird way. Pero también en una forma extraña se ha beneficiado from the stupidity of American imperialism. De la estupidez del imperialismo estadounidense. Because actually, if the United States opened the blockade, porque si Estados Unidos abriera el bloqueo, and flooded Cuba with a mass of cheap commodities, inundara Cuba con una masa de mercancías baratas, they would probably succeed in overthrowing the planned economy quicker. Probablemente podrían tener éxito en derrocar la than they have done already, but that's another topic. De lo que ya lo han hecho, de lo que ya hubiera pasado. A comrade asked a question about North Korea. Un camarada preguntó sobre Corea del Norte. Obviously, I don't have time to go into detail. No puedo entrar en detalles. But in some ways, it's a mirror image of what happened in Europe. En cierta forma, es un reflejo de lo que pasó en Europa. Korea was an extremely oppressed colony of Japanese imperialism. Corea era una colonia extremadamente oprimida por el imperialismo japonés. And comrades might be familiar with the crimes and inhuman treatment of their colonies by all imperialist powers, but in this case, Japanese imperialism. Los camaradas seguramente están familiarizados con los crímenes y el tratamiento inhumano de las colonias por parte de los imperialistas, Japón en este caso. And Korea at this time is an overwhelmingly peasant, economically backward country. Y Corea en ese momento era un país mayoritariamente campesino, atrasado. And with the defeat of Japanese imperialism in the war, y con la derrota del imperialismo japonés en la guerra, a national movement of the peasants develops. Un movimiento nacional de los campesinos se desarrolló. And in the north, it falls under the guidance, shall we say, the protection of the Soviet Union. Y en el norte cae bajo la protección de la Unión Soviética. Whereas the United States establishes a foothold in the south. Mientras que Estados Unidos establece una base en el sur. And what do the Stalinists do? ¿Qué hicieron los estalinistas? They agree a partition of the country. Se ponen de acuerdo para dividir el país. Now, have you seen, it was literally a straight line. Si se fijan, solía ser una línea recta. At least the border between East and West Germany looked something like a border. Al menos la frontera entre Alemania Occidental y Oriental parecía más o menos una frontera. As artificial and absurd it was, must have had some kind of history to it. Por artificial y absurdo que fuera, ha debido tener algún tipo de sentido. They literally just picked I think latitude is when it goes up, isn't it? On the map, and went, right, well, that's the border then, just a straight line. Simplemente escogieron una latitud y dijeron, ah, ya, esa es la frontera. And that was agreed. Y se pusieron de acuerdo. Another time it was thought that they would establish an independent, unified Korea.
Y en ese momento pensaban que se iba a establecer una Corea unificada, independiente. U.S. imperialism and the Soviet Union were going to work together to establish an independent, unified Korea. El imperialismo estadounidense y la Unión Soviética iban a trabajar juntas para establecer una Corea independiente y unificada. On what basis exactly? ¿Sobre qué base? On the basis of a planned economy or on the basis of capitalism? ¿Sobre la base del capitalismo o sobre la base? So here we have an example of peaceful coexistence actually before the 60s. Aquí tenemos un ejemplo de coexistencia pacífica incluso antes de los 60s. But it didn't last long, and in 1948, a war begins between the North and the South. No duró mucho, y en 1948 empezó la guerra entre el norte y el sur. The North looked like they were going to completely conquer the country. El norte parecía que estaba listo para conquistar todo el país. The United States comes in and pushes the North all the way back up. Entre Estados Unidos empuja el norte hasta arriba. China then pours millions of troops in and basically balances the balance of forces. Entran millones de tropas chinas entonces y más o menos que se equilibra las potencias. And in the course of that, 2.4 million people are killed. Y en el curso de todo esto mueren 2.4 millones de personas. In order to maintain this straight line on a map. Para mantener esta línea recta en un mapa. Which is now the euphemistically titled demilitarized zone. Y ahora es lo que se llama la zona desmilitarizada. And in the course of this war, I mean, the American generals came home traumatized and disturbed by the atrocities they committed. Y en esta guerra, o sea, los generales estadounidenses volvían a casa traumatizados por lo que habían hecho. So I'll come to the point. Así que voy a ir al punto. What kind of regime do you think will emerge out of a situation like that? ¿Qué clase de régimen crees tú que va a surgir de una situación así? A miniature, bureaucratically planned economy established under the protection of the Soviet Union. Una economía planificada burocráticamente miniatura protegida por la Unión Soviética, which has been completely devastated in a war. Que fue completamente devastada en la guerra. But where power wasn't seized by a revolutionary workers' party like the Bolsheviks. Pero donde el poder no fue tomado por un partido revolucionario obrero como los bolcheviques. And so the ideology of the ruling North Korean party always had a kind of a religious, mystical quality to it. Entonces la ideología del partido gobernante en Corea del Norte siempre tenía una calidad mística, religiosa. Kim Il-sung was said to have received enlightenment at the top of this mountain, then come down to lead the peasants. Kim Il-sung se decía que había recibido la luz en la cima de una montaña y había bajado para guiar a los campesinos. No, you know, no regime can just raise itself artificially above its conditions. We're materialists. Ningún régimen se puede elevar por encima de sus condiciones materiales así nomás. And then under conditions of extreme isolation. Y bajo condiciones de aislamiento extremo. We see this. Don't know the right word for it. Let's say. Bizarre regime developed. Tenías este régimen, me fallan las palabras, bizarro. One interesting fact though, in the 1960s, the North actually had a higher standard of living than the South. Un dato interesante, pero en los 60s, el Norte tenía un estándar de vida mayor que el Sur. But with a lot of American support, the Southern economy started to develop faster. Pero con un montón de apoyo estadounidense, la economía del Sur empezó a desarrollarse más rápido. And then after the collapse of the Soviet Union, North Korea went through its own kind of special period. Y después del colapso de la Unión Soviética, North Korea también tuvo su periodo especial. And so conservatives or reactionaries often like to talk about, oh, North Korea shows this like satanic, atheistic Marxism, and we're all going to live like that. A los reaccionarios les encanta decir, ah, Corea del Norte muestra este marxismo satánico, ateo, y todos vamos a vivir así. North Korea is an extreme example of what happens when a revolution in a backward country is isolated for decades. Corea del Norte es un ejemplo extremo de lo que sucede cuando una revolución en un país atrasado queda aislada por décadas. And now somebody mentioned China. I don't have time to go into that question. Alguien mencionó China. Ya no tengo tiempo para tocar ese tema. But what is socialism with Chinese characteristics doing in North Korea? Pero qué es lo que está haciendo el socialismo con características chinas en Corea del Norte? Setting up special economic zones. Está estableciendo zonas económicas especiales where Chinese businesses donde negocios chinos exploit Korean labor, North Korean labor, explotan mano de obra de Corea del Norte to make super profits, para hacer ganancias extraordinarias. And this, which is imperialism,
Eso es imperialismo. That is the export of capitalism. Es la exportación de capital. And reducing North Korea to essentially a colony of China. Y se está reduciendo a Corea del Norte básicamente a una colonia de China. That is publicly announced as a partnership between two socialist countries. Y se anuncia públicamente como un acuerdo entre dos países socialistas. So this is the logical endpoint of socialism in one country. Así que este es el final lógico, la as I said, socialism nowhere. Socialismo en un solo país, como dije, socialismo en ningún país. And on the an abandonment of internationalism resulting in reformism. Y el abandono y sobre el abandono del internacionalismo resultando en reformismo. Nicholas has already given at least part of an answer to this question. Nicholas ya dio la parte de una respuesta. And the reality is there are many answers to, or several answers to this question. Y la respuesta es que hay muchas because socialism in one country is not just, well, socialism in one country is not just an idea. El socialismo en un solo país no es solo una idea. Which then logically leads one to a reformist position. Que después de manera lógica te dirige a una posición reformista. Although it does contain the potential for that. Aunque contiene el potencial para eso. Socialism in one country el socialismo en un solo was país. The ideological reflection era la el reflejo ideológico of the degeneration of the Soviet bureaucracy. De la degeneración de la and so it follows all of the bureaucracy's twists and turns. Entonces sigue todos los giros de la burocracia. Absorbs a bit more disease. Absorbe un poco más de enfermedad. Before it becomes what I described in terms of China and North Korea. Antes de convertirse en lo que he descrito con China. It's like the picture of Dorian Gray gets uglier and uglier. Es como la imagen de Dorian Gray que se vuelve más y más fea. You know, ideas don't have their own independent existence, independent evolution. Las ideas no tienen una existencia independiente de su realidad y su evolución. But we see how socialism in one country does evolve. Pero vemos cómo el socialismo en un país evoluciona. It evolves from we're not yet a socialism, but we can build it here. Revoluciona de, no todavía estamos en el socialismo, pero lo podemos construir acá. To, we have built it here. Ah, lo hemos construido acá. But it would be good if other people build it too to support us. Pero estaría bien si otras personas lo construyen también para apoyarnos. To, it would be actually better if nobody else built it and just let us get on with it. Y pasa después a sería mejor que nadie más construya el socialismo, y simplemente. To eventually, actually. You don't need to build socialism at all anywhere. De hecho, sabes que no tienes que construir el socialismo en ninguna parte. Just develop the productive forces any way you can. That's the Dengism, basically. Solo desarrolla las fuerzas productivas de la forma que puedas. Es lo que dicen los denguistas. And that traces the kind of short history of the Soviet Union and the World Revolution that we've talked about today. Y eso más o menos que traza la evolución de la revolución. Just one last quick point on that. Un último punto. Part of how socialism in one country did lead concretely to this abandonment of reformism. Parte de cómo el socialismo en un país llevó concretamente a la deformación de la revolución. Is each national party was supposed to find its own way to socialism based on the existing conditions. Es esta idea de que cada partido tenía que encontrar su camino concreto al socialismo basado en sus condiciones objetivas. What that meant, what are the conditions in Britain in the 1960s? ¿Cuáles son las condiciones objetivas en Gran Bretaña en los 60s? Or today? O hoy. Are we in the middle of a revolution in Britain? ¿Estamos en medio de una revolución en Gran Bretaña? No, we're not. No. The mood is becoming, there's a lot of rage in Britain right now. Hay mucha rabia en Gran Bretaña ahorita. But the absolute majority of the British population has not stood up and announced we are going to overthrow capitalism in Britain right now. Pero la mayoría absoluta de las personas en Gran Bretaña no se ha parado y ha dicho vamos. So the conditions in Britain are the masses aren't ready for socialism yet. Entonces las condiciones en Gran Bretaña son las masas. So therefore the tactics and the strategy of the party need to adapt to that. Entonces las tácticas, la estrategia del partido se tiene que adaptar a eso. Therefore we need to meet them part of the way. Entonces tenemos que encontrarnos and just, con ellos. They are reformist. Ellos son reformistas. So we just need a reformist government. Entonces necesitamos un gobierno reformista. Now it's almost like a perverted version of the United Front where if workers have reformist illusions, we support putting in power critically to expose them. Entonces como una versión distorsionada del Frente Único, los and we also base ilusiones, entonces apoyamos las ilusiones. And another point is you adapt yourself to the bounds of the bourgeois nation state. Te adaptas a los límites del Estado burgués nacional. You are limiting your program to the bounds of the bourgeois regime. The nation state is part of the bourgeois regime. Estás limitando tu programa a los límites del Estado burgués.
it is an inherent part of the class rule of the bourgeoisie. It hasn't existed before then. El Estado Nacional es una parte fundamental del dominio de clase de la burguesía. No existía antes. And once you've adapted yourself to that, it's quite a slippery slope to start accepting and adapting to other aspects of the bourgeois state. Cuando te adaptas a eso, es muy fácil empezar a adaptarte a otras partes del dominio de la burguesía. And the nationalist prejudices that do exist in the masses. Y los prejuicios nacionalistas que existen en las masas. So now in Britain, you have Communist Party members not just with the British flag. Y ahora tienes miembros del Partido Comunista en Gran Bretaña que no solo tienen la bandera de Gran Bretaña, but with the English flag of St. George. Sino también tienen la bandera inglesa de San Jorge. So it becomes socialism in one country. Which country? Se convierte en socialismo en un solo país. ¿Qué país? And that, you know, that's the funny side, but of course we see the disgusting side in Yugoslavia. Esa es la parte divertida, pero vemos la parte horrenda en Yugoslavia. The key to all of this, la clave para todo esto, is method. Es el método. We've actually been having a philosophical discussion the whole time. Hemos estado teniendo una discusión filosófica todo este tiempo. The truth is that these communist parties, we base ourselves on the conditions as well, don't we? La verdad es que estos partidos, o sea, nosotros nos basamos en las condiciones objetivas. We don't just stand on the sidelines and lecture the workers about you should be establishing the dictatorship of the proletariat right now in a sectarian manner. No solo nos paramos en una esquina y les damos sermones a los obreros, deberías estar estableciendo la dictadura del proletariado ahorita. The difference is we see within these conditions, la diferencia es que nosotros vemos en estas condiciones, not just the possibility, the inevitability of future transformations. No solo la posibilidad, la inevitabilidad de una futura transformación. And we know the transformations are going to move in the direction of our ideas. Y sabemos que las transformaciones se van a mover en dirección a nuestras ideas. Because we understand the underlying processes, like the capitalist crisis. Porque entendemos los procesos subyacentes, como la crisis capitalista. Whereas what we see throughout this discussion is what unites all Stalinism. Mientras lo que vemos en esta discusión es lo que une a todo el estalinismo. Is this slavish worship of the accomplished fact. Es el culto al hecho establecido. Engels said that opportunism is the sacrifice of the interests, the long-term interests of the movement, for the interests of the moment, of now. Engels dijo que el oportunismo es el sacrificar los intereses a largo plazo del movimiento por los intereses del momento. We base ourselves on the future. Nos basamos en el futuro. A future we grasp with the method of dialectics. Un futuro que comprendemos con el método de la dialéctica. The logic of revolution. La lógica de la revolución. The algebra of revolution. El álgebra de la revolución. So when I say we must build the RCI, we must build the Revolutionary Communist International. Cuando digo tenemos que construir la Internacional Comunista Revolucionaria. We must build on this foundation. Tenemos que construir sobre esta base. The foundation of Marxism. That's what Marxism is. La base del marxismo, eso es el marxismo. Just to get, I do need to stop, but I'd want to give you one more example, okay? Me quedo sin tiempo, pero les quiero Sorry. Dar un ejemplo más. It's a good one, though. It is a good one. Muy buen ejemplo. In 2017, an international meeting of communist and worker parties met and issued a statement about the collapse of the Soviet Union. En 2017, una reunión internacional de partidos comunistas y obreros se reunió y sacaron una declaración sobre la naturaleza de la Soviet Union. And it contains a quote from Lenin, which you have to hear. Y contiene una cita de Lenin que tienen que escuchar. Without the revolutionary party, there can be no revolutionary movement. Sin el partido revolucionario no puede existir movimiento revolucionario. There is no Lenin quote. There is no quote of that by Lenin. No, nunca. The quote is, without revolutionary theory, there can be no revolutionary movement. La frase es, sin teoría revolucionaria, no puede existir. What makes your party revolutionary? ¿Qué hace que tu partido sea Slogans, clothing, la ropa, or the traditions of a revolution that took place in the past that you've usurped. Que has usurpado de una revolución pasada. The only thing that makes our international either revolutionary or communist, lo único que hace nuestra internacional revolucionaria o comunista, are the ideas of Marxism, son las ideas del marxismo, which we have the honor of defending today. Que tenemos el honor de defender hoy día. Forward to the world revolution, comrades. Adelante hacia la revolución. Long live the revolutionary communist international.